been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Ella ríe y canta todo el tiempo y sueña con nubes de azúcar, colores brotando en su corazón. Recoge conchas y piedras, extiende su mano y me regala un cristal pulido por el mar. Parece un milagro cuando se ríe así. Parece un milagro cuando me mira así. Parece un milagro de ser un milagro. Ella salta y baila inocente. Cada instante, olvida lo que es urgente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Gracias, gracias por venir. Muchísimas gracias por venir, de verdad, muchísimas gracias por venir a esta edición de Gestionando Hijos. Estamos tan contentos, todo el equipo, de estar aquí por primera vez en Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por acogernos. Gracias a nuestros compañeros de la provincia, Prensa Ibérica, a los compañeros de Educar es Todo por también hacer posible este maravilloso evento y, sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por venir. Un aplauso mío para ustedes. Muchísimas gracias. ¡Pero que era mío! ¡Que era mío! ¡Me han quitado el protagonismo! Muchísimas gracias. Venía yo pensando que, en realidad, tener ilusión, ¿no les parece? Tener ilusión es darnos la oportunidad de disfrutar, ¿o no? Si lo piensan, si tenemos ilusión para ir al trabajo, es darnos la oportunidad de disfrutar el trabajo. Si tenemos ilusión en nuestra pareja, yo qué sé, pues es darnos la oportunidad de disfrutar de nuestra pareja. Cada cosa, por nimia que sea, ¿verdad? Tener ilusión es darnos la oportunidad de disfrutar. Pues déjenme que les cuente que cuando fundamos hace 5 años Gestionando Hijos, lo hicimos con esa pretensión, con la pretensión de tratar de transmitir
pues ilusión educativa y claro, por supuesto, conocimientos y tratar de disfrutar de todo lo que nos cuentan nuestros maravillosos expertos que van a tener ustedes la oportunidad de conocer hoy. Y eso es en realidad lo que les voy a pedir, que tengan mucha ilusión, no les tengo que pedir porque ya han venido aquí, ya han venido con la idea de tener ilusión, pero les voy a pedir una cosa que a lo mejor no les gusta, contagiar. Contagiar ahora, pues que, ¿verdad? Que se vea como mal, ¿no? Eso de contagiar. Bueno, pues contagiar, no se miren unos a otros, así como diciendo, voy a ver qué. Digo, contagiar ilusión educativa. ¿Por qué es tan importante que ustedes la tengan, pero también que la transmitan a la gente que tienen al lado, a sus vecinos, a las madres y padres de los colegios de sus hijos, yo que sé, a las empresas donde ustedes trabajen, que también tengan ilusión educativa? Van a poder ver que hay empresas con mucha ilusión educativa que nos acompañan hoy. Bueno, y quiero decirles que aquí, a Las Palmas de Gran Canaria, he venido con dos buenas noticias. Bueno, mejor dicho, una buena noticia y una buenísima noticia. ¿La quieren escuchar? Y después debo decirles que la voy a completar con un detalle bello. Toma esa, ¿eh? Primera buena noticia. No hay discurso de políticos. ¡Guau! Segunda noticia, buena, buenísima noticia. Nos va a acompañar aquí en el escenario una mujer de aquí, de 33 años, con una niña preciosa de 2 años que se llama Lina. Ella es periodista, ha trabajado en la televisión de Canarias, ha trabajado también en el diario La Provincia, en muchos medios de comunicación. Ella se llama Claudia Demetrio. ¡Wow! Muy buenos Hola, días. Claudia, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, la verdad que muchas gracias por este aplauso, muchas gracias por poder tener este evento aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Voy a confesarte una cosa, me declaro contagiada de esa ilusión, de ese privilegio de poder estar hoy aquí con ustedes en una mañana que se perfila cargada de mucho aprendizaje y que, como bien acaba de decir Leo, me hace mucha falta porque soy madre primeriza. Madre, ¿cuántas de aquí o cuántos de aquí sois madres primerizos? Bueno, no soy la única, menos mal. ¿Cuántos colegas? Bueno, dije antes que iba a decir una buena y una buenísima noticia y no quiero dejarme escapar algo que es bello y que además ha sido singular de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Porque he dicho, no hay políticos que vayan a hablar, pero sí que hay políticos que vienen como padres. Pues eso es una excelente noticia. Eso es un detallazo. Está con nosotros el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, está el viceconsejero del Gobierno de Canarias, de empleo del Gobierno de Canarias. A ambos, muchísimas gracias por venir como padres y hacerlo además de forma anónima. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, además con su mujer. 12 años, me parece que tiene sus hijas, 6 años. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Me toca dar las gracias a mí a ustedes por venir aquí a Las Palmas de Gran Canaria, que ya nos hacía falta este evento. Estoy segura de que muchos estarán de acuerdo conmigo. Muchas gracias también a ustedes, porque son 940 personas que se han levantado hoy muy pronto para poner en marcha a sus familias. Se nota, se palpa en el ambiente que la educación motiva, Leo. Efectivamente. La educación motiva mucho. Oye, es la primera parada de este tour en Las Palmas de Gran Canaria. Así pero es. No es la única. No, bueno, el tour Gestionando Hijos de Prensa Ibérica y de Educar es Todo camina por muchos sitios y la primera parada es aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. Un honor, pero bueno, luego también están en Alicante, sí. Si no he entendido mal, el también están en marzo, Málaga. El 9 de mayo, lo cerramos ayer, o sea que después Fíjate. Vamos a Valencia, Mallorca, Madrid, Barcelona. Pero el primer sitio, Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo no podía ser de otra manera? Además, debo decir que para nosotros, cuando venimos aquí, cuando yo digo, oye, a mis amigos, a mis amigas, oye, que me voy a Las Palmas de Gran Canaria, imagínalos, desde Madrid, ¿qué es lo que pasa? Vaya jeta que tienes, tío, ¿no? Y además, tantas veces aquí como turista... Ah, digo que... mejor noticia todavía, sí, turismo, sí, sí, aquí, turismo. En Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria, estupendo. Sí, 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 hemos venido muchas veces la familia, mis hijos tienen un recuerdo, y mi mujer tiene un recuerdo maravilloso de la isla. Bueno, también un momento de miedo, ¿no? Porque aquella carretera de Fataga, ¿la conocen ustedes? ¿Cómo dicen ustedes? Chacho, ¿eh? Digo, madre mía. Bueno, esa carta es fatal, que la verdad que la recuerdo. Bueno, que íbamos caminando así con el coche y de repente uno viene y dice, qué miedo, ¿eh? Y efectivamente, mucho miedo, sí. Pues nada. Pero era muy bonito, que sí. En precios. La verdad que la isla es una isla completísima. Como que otros muchos ustedes, puntos ¿no? de nuestra Pero, isla. Sí, maravillosa. De este continente en miniatura, que le llaman.
Así pues, pues nada, pues muchísimas gracias por acogernos, por tener una isla tan bonita y cuidarla además también. Muchísimas gracias por ello, ¿no? Sí, muchas gracias. Queremos decir que esta 16ª edición de Gestionando Hijos no sería posible sin ustedes, no sería posible tampoco con la compañía pues de personas, uh-huh. de empresas, de fundaciones pues que sí. nos acompañan. Desde la primera edición, desde la primera edición de Gestionando Hijos nos acompaña inspirándonos la Fundación SM. Por otra parte, también pues en esta edición tenemos que dar las gracias a la Fundación DISA por querer estar con nosotros hoy aquí, por estar siempre tan cerca de la educación. Muchísimas gracias. Y yo quería leerles algo. Miren, ¿han visto ustedes que tienen en sus butacas, les han dejado la Fundación DISA, ¿verdad? Pues un cuaderno, pero es un cuaderno especial, por favor, mírenlo, digo, porque tiene sus cosas. Pero después han dejado también un origami, que es un arte milenario, que consiste en la transformación de papel, pero déjenme que les lea una frase preciosa. Aquí la tengo, miren. Queremos que nuestro corazón esté presente en todas esas iniciativas que promovemos, en las que la educación, y lo ponen con mayúscula, actúa siempre como guía e hilo conductor. Yo creo que esa frase merece un aplauso. A la Fundación DISA, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Además, ayer estábamos cenando con ellos cuánto saben educación, es que está en el ADN de la Fundación, y eso es maravilloso. Pues sí, ¿no? Es una... seguimos dando las gracias, si te parece, para poder ya empezar a escuchar. Seguimos dando las gracias y lo hacemos ahora al Colegio Heidelberg por también querer estar con nosotros, por colaborar con nosotros en esta mañana. También a la ludoteca Minani, que como ustedes saben, si ustedes muchos habrán traído sus hijos, bueno, pues están muy bien entretenidos fuera con esas actividades que tienen para toda la mañana. Muchas gracias también a la ludoteca. Y debemos decir también, como les decía, estamos aquí gracias al diario La Provincia, que ustedes conocen uh-huh. muy bien. Y está con nosotros su director, Antonio Cacereño, que quiere contarles algo. ¡Antonio Cacereño! Venía a darles la bienvenida en nombre de Prensa Ibérica en Canarias, en nombre de la provincia Diario de Las Palmas. Como saben, Prensa Ibérica en Canarias es la empresa que hace posible cada día la provincia Diario de Las Palmas y también el Día de Tenerife, así como sus ediciones digitales, laprovincia.es y eldía.es. Por recordarles, Prensa Ibérica es el fruto del salto de Prensa Canaria a la península y ha dado lugar a uno de los mayores grupos de prensa regional del país. Es el fruto del empeño de canarios del siglo XIX, los que dieron lugar a Diario de Las Palmas en 1893, y también de canarios del siglo XX, que con la provincia han hecho posible que estos dos esfuerzos, más que centenarios por adaptarse a la sociedad de sus tiempos, puedan contribuir al desarrollo de esta sociedad. También es el fruto de canarios del siglo XXI, que en esta era digital, la de las fake news, la de los bulos, la de las mentiras de toda la vida, creen que es preciso apostar por la pluralidad, la cercanía, el rigor, el análisis, el conocimiento, el pensamiento. Una isla de sosiego es lo que se busca para dar respuestas a preguntas eternas, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, en medio de un inmenso mar de tribulaciones, de un tiempo que se ha acelerado y en el que la velocidad de los acontecimientos parece habernos desbordado. Es por ello que avanzamos en Prensa Ibérica en Canarias desde hace ya varios años por apuestas que van más allá de nuestras ofertas informativas en las ediciones impresas o digitales. Se trata de apuestas por foros y eventos de reflexión y encuentro, de actividades que puedan contribuir a que ustedes se lleven a casa, a la cabeza o al alma, o a donde quieran, ideas inspiradoras, pistas que les sean interesantes para afrontar sus retos personales, laborales e incluso familiares. En esta senda llega a Las Palmas de Gran Canaria el mayor evento de educación, con mayúsculas, para padres, madres y docentes y para cualquiera que esté interesado en sacar partido de una de las más poderosas herramientas para la transformación, la educación, en todas las vertientes y en el más amplio sentido de la palabra. Una cuestión de la que estoy convencido de que cada uno de nosotros va a sacar sugestivas y cautivadoras conclusiones a lo largo de esta mañana de marzo de 2020 a través de la atractiva propuesta de Gestionando Hijos. Muchas gracias y disfrútenlo. Muchas gracias, director. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Muchas gracias.
Pues sí, Antonio lo acaba de dejar muy claro. Y es que la educación motiva, y motiva mucho. Sí, en realidad motiva y además nos mueve. De hecho, si lo han podido ver en la entrada, dice la educación nos mueve. La Fundación SM es una frase preciosa, maravillosa, ¿no? Pues sí, es una frase muy bonita y real. Además, lo voy a decir literal. La educación es movimiento. ¿Movimiento hacia dónde? Pues hacia un futuro. Efectivamente, así es. Miren también lo que dice. Dice, nuestro modelo está orientado al bien común y al servicio de la sociedad con un fin, transformar nuestro mundo a través de la educación. Algo que podemos participar todos, transformar el mundo a través de la educación, cosa que podemos hacer desde nuestras casas, efectivamente. Bueno, pues si te parece, vamos a ver un vídeo. Un vídeo precioso, además. Un vídeo muy bonito, sí. Muy bonito, sí. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues lo decían ellos a gritos. Gracias. Aceptamos todo tipo de aplausos, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ellos lo estaban gritando. Esa es la importante labor que hace la Fundación SM. A lo mejor hay gente que no lo conocía. Bueno, pues a través de este vídeo, pues ya sabemos un poco las pistas que realiza la Fundación SM a través de todo el mundo. Sí, pero además ese mensaje a todos ustedes. Gracias por creer en la educación. Por cierto, digo, aquí en Gestionando Hijos tenemos, entre otras cosas, sorteos. Lo van a poder comprobar. Tienen en su bolsa o en su tienen una hoja como esta, ¿verdad? Bueno, pues van a poder participar en un sorteo que tiene como premio lo que ven aquí. Unos libros maravillosos del barco de vapor, de SM. Y en esa hoja tienen ustedes un código BIDI, donde van a poder contestar a una pregunta. Que es algo así como, ¿cómo es tu mejor aventura? ¿Cómo es tu mejor aventura? Siempre, siempre nos hacen ustedes regalos extraordinarios. Por lo tanto, les agradecemos de antemano su talento, su generosidad por mandarnos esos mensajes. Los tres que elijamos los vamos a leer después del desayuno, y les vamos a hacer entrega de sus regalos. Así pues, les pedimos, por favor, que nos regalen esa frase, de cómo es tu mejor aventura y tengamos la oportunidad de conocer lo que ustedes opinan. Estoy viendo desde aquí los libros y no sabes cómo me suena a mí el pollo Pepe. ¿Al pollo Pepe? Bueno. ¿A quién le suena el pollo Pepe? No digo más, pero he tenido que comprar dos pollo Pepe. ¿Dos pollo Pepe? Madre dos mía. Dos pollo Pepe, porque una pata se cayó y Alina entró en colapso y la pata no aparecía por ningún lado y no la pude pegar porque desapareció y tuve que comprar otro pollo Pepe, así que... Hola, pollo Pepe, ¿qué tal? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero... Yo lo dejo ahí, como anécdota. Fantástico. Bueno, educar es como dicen ustedes en Gestionando Hijos, un viaje apasionante. Eso sí, lo estoy comprobando. Estarán ustedes de acuerdo, pero también es un viaje a veces difícil, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, bueno, ya lo digo yo, sí, vale. Y yo también, es muy difícil. Bueno, en Gestionando Hijos, pues nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? Yo como madre, pues tengo... preguntas que quiero hoy trasladar aquí. La verdad que es un privilegio poder trasladarlas a los ponentes cuando vayan apareciendo, pero ya voy a lanzar la primera. Se escucha mucho eso de que dicen que los hijos son buenos o malos, esa polaridad. ¿Eso es verdad? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Hay niños buenos o malos? Pues para ello hemos traído al que lo puede contestar mejor. Él se llama Alberto Soler, viene de Valencia, es psicólogo,
pueden seguirle en su videoblog en YouTube, Historias de Psicología, que tiene más de 150.000 suscriptores. Aparte de eso, pueden leerle junto con su mujer, con Jean Roger, en su libro. El próximo 5 de mayo va a sacar un nuevo libro con ustedes. ¿De verdad que hay niños buenos o malos? Con ustedes, Alberto Soler. Qué bien, por fin te conocemos y te tenemos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, buenos y malos, pero no solamente buenos y malos. Buenos, malos, desobedientes, mentirosos, movidos, hiperactivos, consentidos, malcriados. ¿Habéis escuchado alguna vez esas etiquetas? ¿Alguna vez se las han puesto a vuestros hijos? Por desgracia, las etiquetas es algo con lo que tenemos que lidiar prácticamente en el día a día. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia o el alcance que esas etiquetas pueden tener en la educación de los pequeños. Vamos a revisar algunos experimentos curiosos, interesantes, que nos pueden mostrar hasta dónde pueden llegar esas etiquetas. Hace unos años, en el año 2008, se hizo en California el siguiente experimento. Cogieron a un grupo de personas y les dieron a probar dos botellas de vino. Las botellas, además, estaban perfectamente etiquetadas con el precio de venta. Había una botella que está etiquetada como que valía $5 la botella y otra botella de $90. Se lo dieron a probar a ese grupo de personas y les preguntaron cuál les había gustado más. ¿Quiénes pensáis que el vino que más gustó fue el vino más caro? Ya, veo que tenemos aquí un grupo de expertos enólogos que todos saben muchísimo de vino y que, vamos, están perfectamente seleccionados, ¿no? ¿Sabéis mucho de vino? No. Entonces, ¿cómo sabéis que la botella que ganó es la de $90? Porque efectivamente es la que ganó. Porque es más cara y presuponemos que si es más cara va a ser mejor, ¿no? Pues efectivamente se lo preguntaron a este grupo de participantes y la botella que ganó fue la más cara. ¿Pero qué pasa? Que los psicólogos a veces somos un poquito tramposos. Y ahí se cambiaron las etiquetas. Ese vino que tanto valoraron era un vino normal y corriente que podías comprar en el supermercado de la esquina. Y además era un vino regular tirando a malillo, ¿vale? Y ese vino que tantísimas críticas recibió y que no fue apreciado por nadie, era realmente un vino muy bien considerado entre los que saben de vino. Creo que ni vosotros ni yo sabemos mucho, ¿vale? Pero ¿qué es lo más sorprendente? Que realmente esa prueba no la hicieron, como nos podemos imaginar, en una mesita con su tapetito, su tapa, su copa, no. Están probando el vino tumbados en una máquina de resonancia magnética funcional y les estaban analizando el funcionamiento del cerebro mientras lo estaban probando. ¿Y qué es lo que vieron? Que las áreas del cerebro que están relacionadas con el placer y las que están relacionadas con las expectativas se activaron más cuando estaban probando el vino que falsamente estaba etiquetado como mejor. Esto es, que esas etiquetas no solamente influyeron en ese juicio racional a posteriori que se hizo en plan de no quiero ser el tonto que no sabe de vino, sino que realmente llegó a cambiar la forma en la que el cerebro estaba procesando la información. Y el cerebro llegaba a sentir más placer cuando estaba tomando ese vino que estaba etiquetado como más bueno. Seguro que a muchas y a muchos os suena eso de el efecto Pigmalión, ¿verdad que sí? Eso del efecto Pigmalión tiene su origen en un experimento que hicieron Rosenthal y Jacobson en los años 60 del siglo pasado. Cogieron y se fueron a un centro escolar y trataron de ver si las investigaciones que previamente había hecho Rosenthal para ver cómo influían las expectativas de los investigadores científicos en los resultados de sus propios experimentos, pues trataron de ver cómo eso podía aplicarse a un centro escolar. Lenor Jacobson, que era la directora del cole, leyó algunos trabajos de Rosenthal y le invitó a participar en su colegio y ver, pues eso, hasta qué punto lo que los maestros, lo que los profesores creen acerca de sus alumnos, hasta qué punto puede condicionar, en última instancia, los resultados académicos de esos alumnos. A Rosenthal le pareció una idea fantástica y para allá que se fueron. Además, esto es una época en la que los estudios científicos tenían unos títulos súper chulos y súper interesantes. Este lo llamaron Pigmalión en las aulas. ¿Por qué Pigmalión en las aulas? Pues por el mito de Pigmalión, ¿vale?
seguro que muchas y muchos lo conocéis. Pigmalión era un príncipe de Chipre, quiero recordar, que bueno, estaba cansado de no encontrar a la mujer de sus sueños. Y como ahí, en Chipre, por aquella época, pues eso del Tinder todavía no se estilaba mucho, pues cogió y empezó ahí, pim, pam, a esculpir a la mujer de sus sueños. Total, día, noche, pico, pala y tal, tal, tal. Hasta que llegó un punto en el que, de tanto que se lo estaba currando, se acabó enamorando de esa figura que estaba construyendo. Llamó Galatea a esa figura, a esa mujer. Y en eso que un día pasaba por ahí Afrodita y vio al pobre Pigmalión que estaba ahí enamorado del cacho mármol que estaba construyendo, se apiadó de él, hizo y convirtió a esa figura en una mujer de carne y hueso. Entonces, por eso se utiliza muchas veces el mito de Pigmalión para ejemplificar que a veces el esfuerzo o las expectativas que ponemos en algo se pueden acabar convirtiendo en realidad. Pues bien, Pigmalión en las aulas. Se fueron a un cole. Tomaron a 320 alumnos. Tría hecha al azar, ¿vale? Cogieron de diferentes grupos, diferentes niveles, 320 alumnos. Y a esos 320 alumnos les pasaron una prueba de inteligencia para ver, pues, cuál era su nivel de CI, si eran muy listos, menos listos y más o menos dónde estaban. Y lo que vieron es que todos más o menos tenían un mismo cociente intelectual, es decir, que dentro de unos rangos pues ninguno sobresalía por arriba y ninguno sobresalía por abajo. Y cogieron de esos 320 alumnos que todos más o menos tenían la misma inteligencia, tomaron 65 alumnos al azar. Y de esos 65 alumnos hicieron algo muy interesante. Elaboraron unos informes falsos. En esos informes ponían que esos alumnos eran brillantes, que esos alumnos habían sacado unos resultados en las pruebas de inteligencia espectaculares y que eran unos alumnos de los cuales se podía esperar muchísimo a lo largo de todo el curso. Nenas, nenes que podían ser en el futuro lo que quisieran. Podían ser astronautas, podían ser ministros, ministros astronautas también puede ser, es decir, podían ser lo que quisieran. Total, cerraron las carpetas, acaba el curso y vuelven otra vez a ver qué es lo que había pasado. Les volvieron a pasar al final del curso la misma prueba de inteligencia a todos los alumnos. ¿Os imagináis lo que vieron? Esos 65 alumnos a los que falsamente habían etiquetado como más capaces o como más inteligentes, resulta que al final de curso, efectivamente, sacaron mejores notas que sus compañeros. Pero no solo eso. Además de sacar mejores notas que sus compañeros, les volvieron a pasar la prueba de inteligencia y esos alumnos habían mejorado los resultados de sus pruebas de inteligencia y tenían unas puntuaciones de inteligencia significativamente superiores a las del resto de sus compañeros. ¿Magia? ¿Por qué pensáis que esto pudo haber sucedido? Eso mismo se lo preguntaron Rosenthal y Jacobson y trataron de analizar un poco los resultados de las observaciones que habían hecho durante el curso. Y lo que vieron es que en el día a día, en el trabajo en las aulas, habían diferencias muy pequeñas, muy sutiles, en cómo los profes habían estado tratando a esos alumnos. Vieron que, por ejemplo, los profesores mantenían más tiempo el contacto ocular con aquellos alumnos que habían sido etiquetados como más inteligentes. Les miraban más en clase. Les preguntaban más. Cuando estaban explicando la lección, se dirigían más a ellas y a ellos para preguntarles dudas o para preguntarles cuestiones acerca de la materia. Cuando daban una respuesta que era equivocada, les daban más oportunidades para que volvieran a dar esa respuesta, porque, claro, eran tan inteligentes que seguro que lo sabían, no podían estar equivocados. Y con esos pequeños gestos, con esas pequeñas sutilezas, estaban estimulando de una manera diferenciada la inteligencia de esos alumnos con respecto al resto de sus compañeros. Esto es, las etiquetas producen un trato diferenciado. Si nosotros esperamos que una persona, que un alumno, que un nene, que una nena, sea muy inteligente, le vamos a tratar como una persona muy inteligente. Si esperamos que sea una persona muy revoltosa, muy traviesa, le vamos a tratar de esa manera. Si esperamos que sea muy despistado, le vamos a tratar de esa manera. Y al final, el modo en el que nosotros tratamos a esas personas va a acabar condicionando su propia conducta y se van a comportar de acuerdo con ese estereotipo que les hemos puesto. ¿Por qué? Porque las etiquetas tienen dos problemas muy importantes. El primero, que son muy fáciles de poner y muy difíciles de quitar. Es muy fácil poner una etiqueta, pero quitarla cuesta mucho. Segundo problema,
que al final quien tiene una etiqueta se acaba comportando de acuerdo a esa etiqueta que le han puesto. Y nos cuesta mucho desprendernos de ellas. Estamos hablando de niños buenos, niños malos, inteligentes, menos inteligentes. Pero ¿sabéis qué? Hay un área en la que las etiquetas, a día de hoy, siguen siendo especialmente problemáticas. Y es cuando esas etiquetas las utilizamos para dirigirnos de una manera diferencial a niñas y a niños. Pero eso lo veremos más adelante. Voy a haceros una pregunta. ¿Cuántos triángulos veis en esa imagen? Por favor, levantad la mano los que contéis 8 triángulos. ¿Unos cuantos? Los que contéis 6. Los que veáis 2. ¿Vale? Los que veáis 3. Vale. Todos los que habéis levantado la mano, que habéis desayunado hoy, por favor. ¿Dónde veis esos triángulos? Realmente no hay ningún triángulo aquí, ¿no? Que hay rayitas, hay círculos, hay historias, pero triángulo no hay. ¿Qué es lo que pasa? Que, excepto quienes habéis estudiado psicología de la percepción, esta imagen tampoco la habéis visto muchas veces. Esta imagen, el triángulo de Kaczynska, es una especie de ilusión perceptiva que nos muestra cómo funciona el cerebro. Y nos va a costar muchísimo describir esta imagen si no utilizamos la palabra círculo o si no utilizamos la palabra triángulo. ¿Por qué? Porque esto es una imagen lo suficientemente neutra como para que nosotros la podamos describir sin utilizar imágenes que son más fáciles o más reconocibles para el cerebro. Nosotros, para describir esta imagen, podemos decir que tenemos 3 círculos a los que les falta un trocito, con 3 triángulos que forman un triángulo más grande y un triángulo más pequeño. Y así más o menos nos entendemos. Recurrimos a esos estándares, a esos estereotipos que tenemos en la cabeza, esas figuras fácilmente reconocibles, como son el círculo y el triángulo. Nos resulta mucho más fácil que hacer toda la gran explicación sobre esta imagen. Lo mismo ocurre con las personas. Nos resulta mucho más fácil recurrir a patrones o a modelos que tenemos en la cabeza para describir la conducta de los demás. Que si es movido, que si es hiperactivo, que si es malo, que si es travieso, que si es listo, que si es estudioso, que si es un tirano, que si es un mentiroso. Nos cuesta mucho más que irnos al detalle de cada una de las conductas que tienen. Decir, por ejemplo, que Juanito, Manolito, Pablita, quien sea, pues sí, es un alumno muy capaz, es inteligente, ha tenido un mal cuatrimestre, porque claro, es que claro, desde que se murió su abuela, que en la familia han estado un poco, la situación un poco complicada, que todo eso nos cuesta mucho de explicar. Y nos es mucho más fácil decir que es un mal alumno, que es movido, que es problemático. Eso nos resulta mucho más fácil. Pero no solamente nos condiciona la manera en la que nos dirigimos a los alumnos, nos condiciona también la manera en la que nos dirigimos a los profes. ¿Cuántas y cuántos estáis en grupos de WhatsApp de padres? Unos cuantos, ¿no? Oye, que han salido las listas, que este año les toca de profe Menganito. ¡Buah, joder, pues la llamamos Clara con Menganito! Pues hace 2 años fue el tutor de fulanito y no veas, nos las va a hacer pasar canutas. Qué poco interés, que se dedica a otra cosa. ¿Os resulta verosímil esto? Ponerle alguna abreviatura, caritas, emoticonos y leches, ¿vale? ¿Os resulta verosímil esta captura? Claro. ¿Creéis que el menganito en cuestión va a tener las mismas oportunidades que otro profesor que no haya estado etiquetado desde el momento cero como lo ha estado él? Ni de broma. Los padres etiquetamos a los profes y de esa manera no les estamos dando la oportunidad de poder empezar desde cero con sus alumnos. Pero es que, además de que los padres tengamos nuestros grupos de WhatsApp, que todos tenemos, ¿cuántos profes hay aquí? Unos cuantos, ¿no? Los profes, lo siento, pero se lo voy a decir a los demás, también tenéis vuestros grupos de WhatsApp. Y a veces los profes podéis decir cosas como esta. Buah, anda, que este año te ha tocado fulanito en clase. Buah, pues prepárate, porque yo ya lo tuve el año pasado. Buah, menudo es, qué trato, es más malo. Buah, no me jodas, siempre me pasa lo mismo, tía. A ver, profes, ¿os resulta verosímil esto? No es nada extraño, es decir, y si a alguien le resulta extraño o se escandaliza, que suba ahora mismo, le cogemos el WhatsApp, vemos el primer grupo que tenga, a ver esa persona cómo se expresa por WhatsApp, ¿vale? Es decir, esto es lo más normal del mundo. Pero
pese a que no hay una mala intención, pese a que es un comentario de pasillo, de WhatsApp, muy, muy normal, realmente estamos condenando a fulanito a que no tenga las mismas oportunidades que tienen el resto de sus compañeros. No va a partir desde el momento cero con esas mismas oportunidades. Ese profe o esa profe que le vaya a coger el siguiente curso no le va a tratar como al resto de sus compañeros y probablemente el desarrollo que tenga a lo largo del curso va a ser diferente y no va a tener esa misma posibilidad de llegar a un buen destino como los demás. Entonces, buenos, malos, ¿por qué queréis que os diga? Es muy complicado decir que un niño sea bueno o sea malo, más que nada porque estamos hablando de conceptos y de atributos morales, ¿de acuerdo? Entonces, que sean buenos y malos, yo creo que estaremos más de acuerdo en decir que más que buenos o malos podemos hablar de niños fáciles y de niños difíciles. Y los hay, es decir, hay niños que son más fáciles de llevar y niños que nos cuesta un poquito más de llevar. ¿Cuál es el problema? Que a lo que hoy a veces llamamos conciliación, y que es una palabra muy bonita, ¿verdad?, que hemos escuchado muchas veces, la conciliación para arriba, la conciliación para abajo, a mí me gusta más hablar de gincana, ¿vale? Porque esa gincana es lo que todas las familias hacemos cuando nos despertamos por la mañana, tenemos que despertar a los hijos, a las hijas, vamos amorosamente a darles un besito, nos dan una patada en la cara, se dan la vuelta, venga, vamos a desayunar, que llegamos tarde, vamos pues como el pollo Pepe cuando se va al cole, ¿de acuerdo? Pues vamos exactamente igual, es decir, vamos de pollo Pepe. Y claro, en ese contexto, el niño que a todo te dice que sí, que todo es fantástico, que buenos días, te he preparado el café, mamá, no hace falta que lo prepares tú. Mami, acaba de en el baño que nos tenemos que ir al cole, que vamos a llegar tarde. Claro, en ese contexto, ese niño que es más fácil, lo llamamos que es un niño bueno. Pero el niño que no se quiere despertar, que quizás no le apetece vestirse por la mañana, que tiene sueño, que no le apetece abrosarse en la sillita del coche, que te hace llegar tarde al colegio porque ha perdido el autobús, a ese niño es al que etiquetamos como malo. Y yo creo que todas y todos estaréis de acuerdo conmigo en que hoy en día, si algo compartimos todos los que estamos aquí, es que no vivimos en un contexto en el que se facilite esa labor de crianza. Vamos todos, como decíamos, como el pollo Pepe, vamos de culo, hablando muy claro, y nos cuesta mucho conseguir llegar desde el principio hasta el final del día. Las familias no nos bastamos, necesitamos apoyarnos en las extraescolares, en los tíos, en los abuelos, en cuidadores. Las familias en ese sentido nos cuesta mucho poder ser autosuficientes. Y en ese contexto, con tantas dificultades para la conciliación, es muy fácil que a ese niño que cuesta un poquito más de gestionar y que realmente, en el fondo, lo único que hace es comportarse como un niño, al final le acabamos etiquetando como malo, porque parece ser que el niño que es un niño es malo y el niño que parece un pequeño adulto en miniatura, ese niño resulta que es bueno. Ostras, es un poco injusto. A lo mejor va a ser que la culpa no es tanto del niño, sino de esa sociedad que entre todas y entre todos hemos construido. Como os decía antes, esas etiquetas pueden ser especialmente peligrosas cuando las separamos en función del género. Nos dirigimos de una manera distinta a niñas, a niños, en función de si ellas son de una manera o si son de otra. Los niños son grandullones, son forzudos, líderes, campeones, exploradores, y eso lo son desde que nacen prácticamente. Las niñas son guapas, son princesas, preciosas, reinas. E incluso una misma conducta en una niña y en un niño la vamos a etiquetar de formas muy distintas. Porque un niño que se muestra enérgico, que hace oír su voz, que le gusta decir cómo quieren ser las cosas, que le gusta dirigir a sus compañeros, ese niño es un líder. Cuando una niña se comporta de esa manera, es una mandona y nos la traen a los psicólogos. Claro, porque ahí lo que nos están pidiendo es que le enseñemos cuál es el lugar que tienen que ocupar en la sociedad. Ellas no pueden tener poder, no pueden mandar, no pueden estar dirigiendo lo que hacen todos. Eso se lo tienen que guardar a los niños. ¿No os parece un poco injusto? Al final, esas etiquetas acaban haciendo que nosotros tratemos de una manera diferente a las niñas y a los niños. Tenemos una serie de estereotipos o de etiquetas con respecto a cómo se tienen que comportar tanto las niñas como los niños. Esas etiquetas o esa imagen que tenemos en la cabeza con respecto a cómo ellos deben ser nos lleva a tratarles de una manera diferenciada, prácticamente desde el momento en el que nacen. Les vestimos de maneras diferentes. Allá las vestimos muy guapas, con vestiditos, con ropa realmente poco funcional. Ropa muy bonita para que se manchen poco, para que no se ensucien en el parque. A ellos les vestimos de una manera mucho más funcional, con chándal, con deportivas. Claro, vistiéndose de esa manera, ¿quién va a poderse mover más en el parque? ¿Quién va a sentir que tiene más permiso para mancharse?
Al final, ¿quién va a desarrollar mejores habilidades, más fuerza o más energía? Pues el niño estará trepando y la niña se sentará en un banquito a hablar con sus amigas. Ese trato diferenciado nos ha llevado a una socialización discriminada por sexo. Es decir, una socialización en la cual el niño le vamos a apuntar a fútbol y a la niña la vamos a apuntar a gimnasia. Si el niño nos pide ir a gimnasia, le vamos a disuadir, porque eso no es una cosa de niños. Y si la niña nos pide ir a fútbol, pues a lo mejor tampoco nos hace mucha gracia, porque a ver qué te van a decir en el cole. Esa socialización discriminada en función de su sexo nos va a llevar a que efectivamente tengan unas oportunidades diferentes. No les estamos dando una educación igualitaria. Esas distintas oportunidades, ¿qué van a hacer? Que efectivamente su desarrollo sea distinto. Al final, niñas y niños van a acabar siendo mucho más diferentes y eso va a acabar confirmando esas etiquetas o esos estereotipos que teníamos en nuestra cabeza al principio de toda la historia. Y así, vuelta a empezar con todo este círculo. Tenemos que plantearnos qué es lo que realmente queremos. Tenemos que plantearnos si queremos educar a las niñas como princesas y a los niños como guerreros, o si queremos darles una educación que sea mucho más igualitaria. Tenemos que plantearnos si realmente los niños buenos son esos niños fáciles o si realmente es más el problema de esa sociedad que entre todos hemos construido. Tenemos que plantearnos realmente si queremos que nuestros hijos sean obedientes o si queremos que tengan pensamiento crítico. Cuando pregunto a las familias cómo les gustaría que sus hijos fueran en el futuro, siempre me dicen que quieren que sean unas personas asertivas, que sean empáticas, que sean fuertes, que no se dejen pisotear, que sepan hacer escuchar su voz, que ayuden a los demás. Esta pregunta la he hecho cientos de veces y nunca, jamás, nadie me ha dicho que su hija o que su hijo quieren que en un futuro sean obedientes. Nunca. Pero cuando hago esa pregunta en otro momento y les pregunto cuáles son esas características de los niños buenos, de la primera que siempre dicen es la obediencia. ¿Qué es lo que pasa? Porque no nos aclaramos. Que lo que queremos es que cuando sean pequeñitos, sean pequeñitas, sean moldeables, sean manipulables, que nos hagan caso a la primera, que no protesten, pero esperamos que por arte de magia, el día de mañana se conviertan en unas personas asertivas, enérgicas, capaces de plantarse delante de todo el mundo y que nadie pisotee sus derechos. La educación de esas personas de mañana empieza hoy. Quizá tenemos que bajar del pedestal la obediencia, porque la hemos puesto en un pedestal, y tenemos que darle mucha más importancia al pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico es importante en todos los ámbitos de la vida y un ámbito muy importante es en el acoso escolar. Cuando hay una situación de acoso escolar, de 21 alumnos que hay en una clase, hay uno que es la víctima, nos quedan 20. Hay uno que es el agresor, nos quedan 19. Y hay 19 que son los palmeros. Esos 19 son los que están obedeciendo al agresor, son los que le están riendo la gracia. A nadie nos gustaría que nuestro hijo, que nuestra hija fuera la víctima. Tampoco nos gustaría que fuera el agresor. Pero tampoco deberíamos educarle para que fuera obediente ante las gracias, ante el acoso de esa persona que está haciendo daño de una manera gratuita a otra. ¿Cómo podemos evitar las etiquetas? Tenemos que tratar de centrarnos más en las soluciones y menos en los problemas. Cuando hagan una trastada, en función de la edad que tengan, quizá deberíamos darle mucha más importancia a qué es lo que podemos hacer a partir de ese momento que estar incidiendo una y otra vez en aquello que has hecho mal. Trataremos de describir el problema para que entiendan qué es lo que ha pasado, de darle información, expresarlo de una manera sencilla para que nos puedan entender, expresar nuestros propios sentimientos. Trataremos, como digo, de centrarnos mucho más en las soluciones que en los problemas. También es muy importante que tratemos de atender, de prestar atención a aquello que queremos que se repita. Muchas veces, paradójicamente, hacemos mucho más caso a la mala conducta que a la buena conducta. Y con eso les enseñamos que, portándose mal, entre comillas, reciben mucha más atención que de otra manera. Cuando realmente esa mala conducta que tienen los niños no es otra cosa sino unos esfuerzos torpes de conseguir un objetivo legítimo, que es sentirse aceptados, sentirse queridos y sentir que pertenecen. Deberemos centrarnos más en la conducta y menos en la persona. No es un niño malo, no es una niña mala, es un niño que se ha equivocado y que ha actuado mal en un momento determinado. Trataremos de corregir esa mala conducta con unos mensajes que sean proporcionados, que sean específicos, evitando los castigos, evitando los sermones. Y si no es pedir mucho, aparte de centrarnos en la conducta y no en la persona, trataremos de ver más allá de esa conducta. Porque una niña que se porta bien es porque se siente bien. Un niño que se porta bien, se siente bien. Y un niño o una niña que se portan mal es porque se sienten mal.
Tenemos que ver qué es lo que les lleva a desarrollar esa conducta para poder ayudarles y que así esa conducta mejore. Y de este modo, entre todas y entre todos, podremos librarles de esas etiquetas que en el fondo lo único que hacen es limitar su desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Leo. Ay, se me ha caído esto. Se me ha caído esto. Bueno, sin Alberto, duda creo que... Creo muchísimas que gracias, Alberto. Qué pasada. Nos hemos llevado un buen recado, ¿verdad? Maravilloso. Digo, tengo que ahondar más en el concepto de la desobediencia. Por lo menos en mi hipótesis. Es que es importantísimo porque muchas veces le damos mucha más importancia a que los niños sean obedientes y se nos olvida que realmente lo que queremos enseñarles es a que tengan pensamiento crítico y que sepan en qué ocasiones realmente tienen que comportarse de una manera, de otra, y en qué ocasiones quizá la desobediencia es una buena estrategia, porque lo que le están pidiendo no es justo, no es bueno para los demás. Si les enseñamos a que sean obedientes, van a obedecer siempre. Muchas veces vienen a la consulta familias con adolescentes y dicen, claro, es que yo no sé qué es lo que le pasa a mi hijo, es que siempre ha sido súper bueno, ha hecho todo lo que yo le decía, si le decía esto lo hacía, pero es que desde hace un tiempo todo lo que hace es estar con sus amigos, si le dicen fúmate un porro se lo fuma, si le dicen bébete eso se lo bebe, dice, es que yo no sé cuándo ha cambiado. Claro, digo, es que tu hijo nunca ha cambiado, lo único que ha hecho es que te ha dejado de obedecer a ti para pasar a obedecer a sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Claro, el problema está en cuando, siendo tan pequeños, desobedecen en la propia casa. Claro, ahí lo que... Tengo que ahondar yo más en ese concepto, a ver si... Hay más que la obediencia, es interesante. Ahí está Claudia preocupada. Sí, porque en mi caso... Es la duda de una amiga, ¿no? Sí, es una amiga. Hablo en voz de una amiga. Es esa etiqueta, sí, ¿no? De una niña mala o una niña difícil. Bueno, pues Alina es muy difícil. Siempre es más interesante buscar la cooperación que la obediencia. El entender, y esto nos lo tenemos que aplicar todas y todos, que las cosas que tenemos en casa son áreas comunes en las que todos tenemos que colaborar. Yo siempre lo digo, que no es que tengamos que ayudar a nadie con las cosas de casa, sino que todos nos tenemos que responsabilizar, pero eso se aplica a la pareja, pero también se aplica a los hijos. Si crecen en un entorno, en un contexto en el que ven que todos nos comportamos de una manera corresponsable, que todos nos responsabilizamos de las áreas comunes, va a ser mucho más fácil que ellos integren también ese mensaje y que no tengamos que llegar a la imposición para que ellos nos obedezcan, sino que cada uno pues tenemos unas tareas y las tenemos que llevar a cabo. Pero también es verdad que, a ver, decimos que los niños no nos hacen caso la primera, pero es que yo el otro día estaba en el aeropuerto y nos dijeron 5 veces que por favor embarcáramos. Claro, y la gente sin hacer ni puñetero caso. Y niños más desobedientes, ¿eh? Claro, sí, luego nos repetían 1000 veces que por favor nos sentáramos en el avión, que si no, no despegaba. Luego estábamos en tal sitio y nos repetían 1000 veces que por favor la hora de cierre es tal. Ostras, a ver si los niños no van a ser los únicos que no obedecen a la primera. Sí, sí, con toda probabilidad. Bueno. A ver si les estamos pidiendo algo que ni siquiera nosotros estamos cumpliendo. Queremos decirles, digo, que el libro de Alberto Soler, como el de todos los ponentes, estará ahí fuera también, Hijos y Padres Felices, que el próximo 5 de mayo tendrá su nuevo libro, Niños sin etiquetas. Fantástico. Y les pedimos ahora para Alberto Soler un fuerte aplauso. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. A ver, que es que me están diciendo algo por aquí, ¿qué es lo que ocurre? Los problemas del directo. Bueno, pues la verdad que con este concepto yo ya me lo llevo. Me he traído hoy una mochila vacía completamente para ir incorporando todos esos elementos que me hace, como ya adelanté antes, a ver, un momentillo, falta. Digo, que es que me están informando. A ver, si puedes salir, por favor, dime, ¿dónde está Silvia? Dolores, dime, ¿cómo se llama? Es que no veo. Dolores... Dolores del Carmen Santana Domínguez, ¿quién está entre el público? Si puedes salir un momentillo, por favor. ¿La acompañas tú, Silvia, por favor? Vale, muchísimas gracias. Simplemente que quería... Ahí salimos. Silvia, está por ahí, vale. Sí. Muchas gracias. Bueno. Estupendo. Mira. Pues lo que comentaba, que me llevo ya el primer aprendizaje. ¿Qué? Perdón, por favor. El primer aprendizaje ya me lo llevo ya incorporado en esta mochila que he traído hoy vacía para tratar de positivizar, ¿verdad? Oye, Leo, ¿tú cuántos hijos tienes? Yo tengo... Tres hijos. Tengo 3 hijos de 28, 24 y 21 años. Bueno, me llevas bastante experiencia. ¿Y qué tal? ¿Qué has aprendido? Visto, me llevas bastante experiencia, ¿no? ¿Habéis pillado, más o menos? Estás bastante mayor que yo. Vale, gracias. No. Gracias es por los números, que no me salen a mí las cuentas. Sí. 28, 24 y 21, efectivamente, sí. Y has aprendido, entiendo.
Bueno, la verdad que sí, que me encanta esa pregunta que me dices. Sí, me encanta. En realidad he aprendido muchísimo y yo podría decir, yo ya he pasado, como ya se pueden imaginar ustedes, la adolescencia, ¿no? ¡Qué miedo! Y, pero lo, para resumir, en realidad, mi experiencia como padre es que soy mucho mejor persona y soy mucho mejor, soy diferente gracias a mis hijos, ¿no? Bueno, gracias a David, de 28 años, a Alfonso, de 24, y a Blanquita, a Blanca, de 21 años. ¡Un aplauso para ellos, por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Cuánto les quiero! Ya dos fuera de casa, casi a punto de nido vacío. Ay. Bueno, yo me quejo, pero en realidad, Alina, con solo 2 años también he aprendido mucho. O sea, soy una mejor Claudia, una mejor versión de mí misma, por supuestísimo. No le voy a echar todo el marrón a ella, que yo también he recibido mucho, mucho, mucho de ella. Bueno, hoy, para hablar precisamente de este tema, está con nosotros Carmen Guaita. Miren, fíjense lo que apunta. Palabras literales, textuales. Escuchen. Durante buena parte de mi vida he sido maestra. No ingresé en magisterio con una clara vocación docente. Sabía, sí, bueno, pues que me interesaban los niños, que si fuera médico me especializaría en pediatría y que si fuera juez, en menores. No existe poder de transformación más grande que el de un maestro sobre su discípulo, ni poder de transformación más bello que el de un discípulo sobre su maestro. Contundente. Toma esa, ¿eh? Bonita la frase y su vocación. Debo decirles, Carmen Guaita, para aquellos que no la conozcan, es un referente en el mundo educativo. Ha estado ejerciendo hasta hace 15 días, porque se ha jubilado, 39 años como profesora. 39 años como profesora. Y ha hecho cosas maravillosas, de forma anónima, en el aula, que ha compartido con sus alumnos, que han podido disfrutar precisamente de una profesora como Carmen Guaita. Ella, en su día, escribió un libro maravilloso que decía lo que mis alumnos me enseñaron. Qué bonito, ¿no? Qué humildad había ahí. Y hay ahí. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio de que esté con nosotros en este escenario de Gestionando Hijos para hablar de lo que mis hijos me enseñaron. Carmen Guaita. ¡Carmen Guaita! Gracias, Carmen, por venir. Gracias. Esta ponencia se llama Lo que mis hijos me enseñaron. Y nada más subir al escenario, ya os habéis dado cuenta de que el verbo en pasado en esa frase está muy bien puesto. Porque mis hijos tienen la edad de muchos de vosotros, son ya treintañeros, y el proceso de educar para mí se ha terminado. El proceso de educar para mí se ha terminado, pero fue un increíble viaje. Fue un increíble viaje de estudios. Como todo viaje, cansado, con experiencias difíciles, con sueño, con desajuste, con maravillosas experiencias, con belleza increíble. A lo largo de ese proceso, de esos años de vorágine en los cuales vosotros estáis ahora, delante de mí se desplegó el mayor espectáculo del mundo, que es la transformación de una personita en una persona. Y ante mí sucedieron momentos increíbles por los cuales mis hijos aprendieron a manejarse en el mundo y yo aprendí a vivir. Así que me gustaría invitaros a todos a entrar un momento en la máquina del tiempo, a cerrar los ojos y a recordar el momento en el que vimos la cara de nuestros hijos por primera vez. Volved ahí, por favor. Qué momento, ¿eh? Qué momento increíble. ¿Recordáis la inmensa emoción? ¿Recordáis el susto? ¿Por qué teníamos tantísimo susto en un momento así? ¿Qué había allí delante de nosotros? Pues había una persona completamente distinta de nosotros, completamente distinta, que no se parecía a nadie de las personas anteriores, de sus antepasados, ni a nadie que pudiera vivir en el mundo. Una persona completamente única, pero además una persona para la cual nosotros lo significábamos todo, todo. Dicen los sabios que los 3.000 primeros días de la vida de una persona, durante esos días,
los adultos que lo rodean, sus padres, son omnipotentes. Y nosotros teníamos esa certeza de que teníamos que cuidarlos, de que dependían de nosotros, de que además, habían venido sin instrucciones, sin manual de instrucciones. Y nosotros tendríamos que pasarles un manual de instrucciones que todavía estamos escribiendo. ¿Qué pensábamos de ellos? ¿Qué queríamos de ellos que fuesen? ¿Lo recordáis? ¿Quién de vosotros en aquel momento en que vio la cara de aquella niña por primera vez pensó, será la nueva María Callas? Quien vio la cara de vuestro hijo por primera vez pensó, ganará la final de Wimbledon. Ninguno de nosotros. ¿Qué quisimos? ¿Qué deseamos en ese momento para ellos? Vamos a decirlo a la vez, a la de tres. En ese momento deseamos que fuesen, que su vida fuese una, dos y tres. Feliz. Feliz. Pero nosotros sabíamos que eso no iba a significar sin problemas o sin dolor. Porque nosotros, con problemas y con dolor, todos hemos conocido la felicidad. Lo que nosotros queríamos es que encontrasen un sentido a su presencia en el mundo. Queríamos que fuesen capaces de manejar la vida, de acompañar, de ser acompañados, de defenderse, de superar un problema, de que una ola no les ahogara ni les llevara por delante. Lo que queríamos es que tuviesen valores, valores. Y estos valores, este mapa de los valores, sabíamos nosotros que tendríamos que ayudarles a dibujarlo. Vamos a ver, os voy a compartir con vosotros algunos de los aprendizajes que mis hijos me fueron transmitiendo desde el principio. A mí, como a vosotros, me sobrecogía esa sensación de ser omnipotente, esa sensación de que su salud dependía de mi cuidado, de que su felicidad o su progreso dependía de mi atención. Y aprendí muy pronto, además, y ahora os voy a contar el momento porque lo recuerdo muy bien, que a pesar de eso, a pesar de la importancia que yo tengo en su vida, a pesar de eso, mi lugar en su corazón no iba a ser siempre central, que yo me iba a mover por su corazón, que me iba a desplazar. Porque es así la vida, porque en el corazón de mis hijos tenía que entrar la amistad primero para prepararles a la entrada del amor y a la entrada de las personas que hoy ocupan el lugar central, entre otras, evidentemente, sus propios hijos. Recuerdo ese momento como si fuera hoy, veréis. Tengo dos hijos, el pequeño era muy chiquitito, casi un bebé, estaba durmiendo la siesta y yo estaba con el mayor, que debía de tener pues como 4 años. Y estábamos los dos acurrucaditos, viendo dibujos animados en la televisión, ese momentín acurrucado que hemos vivido todos de mucha ternura, de estar cerquita, y yo estaba en la gloria, imaginaos. Y él me mira, de repente me mira con una mirada radiante de amor y me dice, mamá, eres la chica más guapa del mundo. Buah, yo estaba en la gloria. Y de repente se interrumpen los dibujos animados y aparece en la televisión un anuncio que recuerdo perfectamente que era Claudia Schiffer bajando hacia un coche. Parecía como que, bueno, impresionante, impresionante. Y entonces mi hijo hizo así, abrió los ojos como platos. Me mira un poco compungido y me dice, bueno, mamá, de lo que te he dicho antes, a lo mejor no tanto. Y comprendí que me iba a mover por su corazón. Y sin embargo, también aprendí algo de mi hijo aquel día. Aprendí que era sincero, que me iba a decir la verdad. Y eso me gustó un montón, dentro de la autoestima dañada, claro. Eso me gustó un montón, porque comprendí que mi hijo, con las cosas que me dijera, con cómo me mostrase su visión del mundo, su mirada sobre la realidad, me iba a dar muchas claves de su personalidad. Es para educar bien a los hijos, es muy importante que los conozcamos bien, que los conozcamos bien, que no los etiquetemos.
Ellos nos están mandando constantemente mensajes sobre cómo son. ¿Vosotros conocéis sus biorritmos? ¿A qué hora del día están vuestros hijos más receptivos? ¿Tienen más ganas de hablar, de contaros cositas, de escucharos? Porque ese momento nos tiene que encontrar a nosotros alerta. Tenemos que descubrir qué momento es del día y propiciarlo, aunque sea breve, aunque sea por la mañana a la hora del desayuno. Nosotros teníamos en familia un momento que para nosotros fue sagrado durante todo el periodo del crecimiento de ellos, que fue el momento de hablar. Porque nuestros hijos nos van dando pistas de cómo son cuando hablan. Pero nosotros vamos aprendiendo esas pistas y descubriéndolos a ellos cuando los escuchamos y no los escuchamos demasiado. Muchas veces decimos, este niño, esta niña no me escuchan, pero es que solo estás dando instrucciones o regañando. ¿En cuántos momentos del día tú hablas de algo personal, de algo que te apasiona, de recuerdos tuyos de tu infancia, de tu familia, aprendizajes que tuviste, viajes que hiciste, momentos buenos, momentos difíciles? ¿Saben vuestros hijos que en el trabajo también hay problemas, en el nuestro, quiero decir, en el de los adultos? Que a lo mejor también hay alguien que hace bullying, porque eso les puede ayudar a comprender y a expresar. Porque si le pasa a mi madre, yo voy a tener confianza para hablar y decir, me está pasando también a mí, mamá. Estos momentos de hablar de tonterías, de hablar por hablar, de charlar con los hijos, deben ser sagrados para nosotros. Recuerdo otro momento inolvidable de la infancia de mis hijos, en el que para nosotros el momento sagrado era la cena, y cenábamos juntos, padres, hijos, allí, hablando de tonterías o hablando del día. Yo procuraba hacer preguntas que no contuvieran la respuesta, que es algo muy propio y muy característico de nosotros los padres. Preguntas que contienen la respuesta. ¿Qué poco te gustan las verduras, verdad? Ya está respondido, ya está respondido. Preguntas que se responden con sí o no, ya están respondidas. Habéis preguntado, preguntáis por los sentimientos. ¿Cuál ha sido el mejor momento del día? ¿Por qué te gusta este amigo? ¿Qué piensas de esto? Porque, como dice una compañera mía, ex compañera, caramba que me acabo de jubilar, compañera mía de colegio, una mujer súper, súper preparada. Oye, que los niños también piensan, ¿eh? Que los niños también piensan. Bueno, nosotros hablábamos y luego, mientras ellos eran pequeños, yo los acompañaba a la habitación y allí, con la luz apagada, charlaba unos minutitos para calmar un poco y para escucharles, para ver que me fueran dando pistas. Y recuerdo que mi hijo mayor, el de Claudia Schiffer, tenía pues a lo mejor 5 años y el pequeño 3 o 6 y 4, eran muy pequeños. Y yo rezaba con los niños. Y recuerdo que me dice, oye, mamá, ¿por qué no escuchamos nunca a Dios? Yo me quedé un poco impresionada. Y entonces le dije, bueno, sí, lo escuchamos con el corazón. Me dice, ¿pero el corazón no tiene orejas? No, no, nosotros no le escuchamos. A ver, yo no le escucho. ¿Cuándo habla? Yo no le escucho. Bueno, a mí me caían gotas de tinta china, os lo aseguro. O sea, ya no sabía por dónde salir del atolladero. Y él venga a darle vueltas, yo no le escucho, yo no le escucho, pues yo no le escucho. Y dice el pequeño, pues yo sí le escucho. Y está diciendo que os calléis de una vez. Ahí ellos me daban claves maravillosas de su carácter. Me estaban diciendo, mamá, soy así y así seré. Mi hijo mayor me estaba diciendo, yo voy a tener un sentido crítico de la realidad y voy a cuestionarme muchas cosas. Voy a ser artista, voy a ser un creativo. ¿Qué es lo que es? Y el pequeño me decía, pues yo soy práctico y yo busco respuestas a las preguntas, respuestas razonables, voy a ser científico, que es lo que es en realidad. Ellos me estaban ya dando pistas. Tenéis desplegada esta antena, porque nos las están dando constantemente con cómo ellos se explican la realidad. Más lecciones, más lecciones. Ellos nos dicen que son únicos y que quieren que los veamos así, que sus puntos fuertes no se parecen a mis puntos fuertes,
de los que me siento tan orgullosa, ni sus puntos flacos se parecen a los de las personas de la familia que no me caen bien, tipo, no voy a decir pobre mi suegra, se podría enfadar, no. Son únicos, son únicos. Otra cosa que me dicen es que en el modo de empleo para la vida ellos necesitan planes y proyectos. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez qué adictivos son los videojuegos? ¿Por qué? ¿Os habéis parado a pensar por qué les enganchan durante tantas horas? Pues porque tienen dos cosas importantísimas para el desarrollo de un ser humano que están desapareciendo de la vida de nuestros hijos. Las reglas y las metas. Los videojuegos tienen reglas y les plantean retos, les ponen metas a las que llegar. Nuestros hijos nos enseñan que necesitan reglas, reglas para vivir. Y nos dicen también que necesitan proyectos, que necesitan planes, que esos planes les ayudan a crecer, les hacen sentirse bien. Hace poco me mandaron un video casero, el sobrino nieto de una buenísima amiga mía, un niño de 2 años o de 1 año y medio, al que le dicen, Nico, a la cama, y Nico hace, ¡bien! ¿Cómo es posible? Bueno, pues veréis lo que sucede. Los padres de Nico, que deben de tener un talento pedagógico insuperable, han convertido la llegada de Nico a la cama en una gincana. Entonces, en vez de interrumpir la actividad del niño, cogerlo en brazos y meterlo en la cama con la consabida rabieta, ellos han puesto la cunita de Nico, que es una cuna de barrotes, al lado de una camita. Entonces Nico, solo, él solito, con sus padres allí cerca, pero sin intervenir, es muy chiquitín, tiene que hacer un esfuerzo increíble por escalar hasta la cama, sudando, agarrándose a la colcha. Cuando llega arriba, está jadeando, felicísimo, y entonces comienza la segunda parte de la gincana, que es trepar desde la cama a la cuna, que es con barrotes, y él venga y sube y pone la piernecita ahí. Y cuando consigue entrar en la cama, está orgullosísimo de sí mismo, está feliz. Y entonces de premio, que para mí esto fue ya el colmo, premio Nobel a estos papás, le dan un libro de premio para leer. Entonces Nico pasa 2 hojas de un libro y a dormir. Han convertido un acto desagradable para cualquier niño en un reto. Sed creativos como estos papás y con la edad adecuada, porque para un niño de 6 años preparar la cena de Navidad no es un reto, es una burrada, pero atarse los cordones de los zapatos a lo mejor sí, y puede convertirse en un reto. Todo depende de nuestro músculo educativo, de nuestra necesidad de saber que con un reto es mejor, que se van a sentir bien. Porque es que les estamos dando hecho todo. ¿Cómo sería nuestra vida de adultos, si no hubiera ningún reto que superar? Cuando realmente es una gincana nuestra vida de adultos. Y nos hace sentirnos bien el saber que somos capaces de sacar adelante hijos, y sacar adelante trabajo, y sacar adelante familia, y sacar adelante todo, toda la cantidad de enormes, gigantescas cosas que todos sacamos adelante. Nos hace sentir bien, nos sentimos adultos. Eso es otro aprendizaje que tuve de mis hijos. Mamá, a partir de hoy, me dijeron aquellos bebés recién nacidos, a partir de hoy siempre serás adulta y yo te necesito adulta, mamá. Es muy importante que aprendamos a decir sí y no. Esto también nos lo enseñan nuestros hijos. Nos lo enseñan con la respuesta que dan a nuestro sí o no cuando está mal dicho. La palabra educativa por antonomasia, y esto a lo mejor os parece una burrada, pero voy a intentar explicarlo bien. La palabra educativa por antonomasia es no, no. Pero es una palabra como un tótem. Es tan importante la palabra no que nosotros, los adultos, tenemos que escoger perfectamente cuándo la vamos a usar. Porque no es una palabra redonda y solo puede afectar a 3 o 4 aspectos de la vida de nuestro hijo. Los 3 o 4 aspectos que estén en la parte más alta de nuestra escala de valores. ¿Cómo se construye nuestra escala de valores con referencia a un hijo? Pues con sentido común y con visión de futuro.
Si queremos que sea generoso, el no afectará a las conductas egoístas. Si queremos que sea independiente, el no afectará a las conductas dependientes. Si queremos que sea, pues no sé, alegre, risueño, el no afectará, pues a lo mejor, a los malos humores que no tienen explicación. Pero afectará a muy pocas cosas. Quien desgasta la palabra no, convirtiéndola en olas del mar, ahora no, pero bueno, pero luego bajo, ahora no, pero luego cedo, en realidad la desgasta. La palabra no, cuando se usa mal, es el primer productor de rabietas. Si todos los días le recibo a la salida del cole con chuches, el día que me pida chuches y le diga que no, jamás entenderá por qué soy tan arbitrario como efectivamente lo soy. Los premios, aprovecho para hacer este paréntesis, los premios no son materiales, los premios son pues, como los que recibimos nosotros. La importancia de sentir que hemos cumplido, que hemos crecido, que hemos madurado, que algo lo hemos hecho bien. El no afecta a estas tres primeras partes de la escala de valores, pero luego es un ahora no, pero luego sí. Y luego es un sí, pero dentro de un rato. Y hay un montón de cosas que son sí. Cuanto más tiempo va creciendo, más. Porque la palabra sí va acompañada con la palabra confío en ti. Todos los que consigáis que vuestros hijos lleguen a la adolescencia diciendo buf, 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 mi madre por aquí no pasa, habéis hecho algo bueno, y es que esta niña o este niño tienen construido ya el mapa, van construyendo el mapa de la vida, la montaña, el valle, el desfiladero por el que cruzaré la montaña, el pozo por el que me hundiré, aquí no voy, la playa en la que quiero estar y en la que me divierto, ahí sí voy, el mapa de la vida, todos lo tenemos. Nos dicen nuestros hijos, hablábamos antes de los límites, están explicados ya con la palabra sí, con la palabra no, que el niño que tiene límites no ve murallas. La persona capaz de decir no porque no quiero cuando llega a la adolescencia ha construido bien, y para nosotros es muy importante ayudarles desde ahora, desde ahora. Y esto nos lo enseñan los hijos. Nos dicen que entienden porque ellos son másters en valores, con su capacidad para la belleza de la vida, con su capacidad para la filosofía, para hacerse preguntas que luego con el paso de los años nos dejamos de hacer, con su capacidad para contemplar la realidad de una manera tan fija, tan atenta, como para ser capaces de dibujar con todo detalle una jirafa, cosa que yo soy ahora mismo incapaz, haría cualquier cosa, cuatro palotes, un cuello largo. Cualquiera de mis alumnas o de mis alumnos de 5 años me ganaría en un concurso. Por ejemplo, entienden perfectamente la austeridad. Somos nosotros los que estamos atrapados por el consumo. Somos nosotros los que estamos atrapados por el móvil. Y aprovecho para hacer un paréntesis, porque mis hijos, por supuesto, ellos saben que iba a estar hoy con vosotros y me han dado alguna recomendación. Mi hijo, el científico, aquel que escuchaba hablar a Dios mandando callar ahí a las tantas de la noche, es profesor y él me ha pedido, me ha dicho, mamá, por favor, en nombre de los profes, puesto que tú ya no lo eres, di a los padres de Las Palmas que te estén escuchando, o quienes te estén escuchando, que duermen muy poco y que tienen mucho sueño por las mañanas. Nuestros hijos entienden el descanso, entienden que puede convertirse en una rutina, no quieren estar muertos de sueño en clase. ¿Qué necesidad hay de estar delante de un videojuego hasta las 2 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, como algunos adolescentes? Esto es cosa de la casa, es cosa de los adultos. Y hay otra cosa que me han pedido que os transmita, que es este nuevo concepto impresionante, sobrecogedor, que se está acuñando, de la orfandad digital. ¿Alguno de vosotros dejaría a vuestra hija, vuestro hijo, solo en la Quinta Avenida de Nueva York y le diría, te espero en casa? ¿Alguien? ¿Verdad que no? ¿Por qué los dejamos solos en Internet? Hay muchas más probabilidades de encontrar a un ser malvado en Internet que en la Quinta Avenida de Nueva York, donde, por cierto, hay policías en todas las esquinas.
Tenemos que ser muy conscientes de esto, porque somos los adultos de su vida. Tenemos que pedirles y dejarles que piensen. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Los conocéis? Os pongo deberes, mis últimos deberes de maestra. Por favor, pensad 5 puntos fuertes de vuestros hijos. 5. Os dejo ahora mismo nada. 10 segundos para buscar el primero. Venga, venga, ¿lo tenéis? Hay que tenerlo ya. ¿Se porta bien con los abuelos? Olvidadlo de que es desordenado, lo de que... ¿Es cariñoso? Va, vamos por ahí. Hay que tener esos puntos fuertes muy claros. Hay que decírselos. ¿Sabéis por qué? Porque estamos juntos, porque vivimos juntos y porque el mayor aprendizaje de los hijos es cuando ellos nos miran, cuando nos miran con tanto amor, porque no somos muy conscientes de cuánto significamos para ellos, cuánto nos perdonan, qué indulgentes son con nosotros, cómo nunca nos examinamos de padres, nos dicen que despleguemos la antena de la felicidad. Y la felicidad es pequeña, la felicidad se mueve, enreda, da malas noches. La felicidad es un niño, la estáis viviendo ahora en casa, se está desarrollando ante vosotros el mayor espectáculo del mundo. Enhorabuena a todos. Muchísimas gracias, Carmen. Qué bonito. Bueno, qué bello. La verdad, por favor, acompáñanos. Gracias. Porque nos gusta compartir contigo algunas cosas, algunos pensamientos que hemos tenido. Muchas gracias. Claudia y yo. Me dejas que diga que ese mayor que tenía estos problemas con los diálogos divinos, me lo llevé de Canarias. Ah, mira. Ah. Sí. Significa mucho para mí estar con vosotros. Mucho, mucho. Qué bien. Es verdad que estuviste viviendo aquí 2 años. Vamos a acercarnos sí, un poquito. Sí, sí. Digo que algo que has dicho al final, digo, me he apuntado tantas cosas, tanto aprendizaje, voy a verte muchas veces después cuando podamos tener la oportunidad de ver el vídeo. Sí. Pero mira, el otro día, a la salida, yo voy a dar clases de yoga, ¿no? Y muchas veces estableces una conversación con tus compañeras, con tus compañeros. Normalmente hay muchas más compañeras que compañeros. Y esta es una mujer a la que me voy a referir, que está divorciada, tiene una hija de 18 años, y me empezó a expresar sus preocupaciones sobre su futuro profesional, sobre el futuro profesional de su hija. E hice esto que acabas de preguntar: ¿qué tiene de bueno tu hija? Ay, no sé. Le dije esto que tú dijiste: ¿es cariñosa? ¡Oh! Es muy cariñosa, es muy cariñosa. Uno. No, pero con eso le dije, es que en realidad ser cariñosa ya, con eso puedes ir a todas partes en la vida. Anda, no lo había pensado. Y desde aquel entonces me saluda diciéndome, me di cuenta gracias a esa conversación que puede ir con su cariño, porque es de verdad. Siempre es cariñosa. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, sí. Muchas gracias, Carmen. A vosotros. Y, bueno, no, espera. Vamos a hacerle algún comentario más. No sé si tú quieres hacerle algún... Sí, yo me voy a apuntar a fuego bien así en mente. El tema de que se está desplegando la antenita de la felicidad en mi casa y quizás con el día a día, con las vorágines del día a día, no me estoy dando cuenta, centrándome en lo negativo y no en lo positivo, que sí estoy generando y ella me está generando a través de nuestra familia. Así que me lo voy a apuntar a fuego. Muy bien, es maravillosa esa antena y te va a hacer muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Y creo que además a todos, lo que también nos decía Carmen, esto del reto, ¿no? De Nico, ¿no? De Nico, sí. De Nico. ¿Verdad que a nosotros también como adultos en nuestro trabajo nos apetece tener límites y retos? Es decir, saber cuál es el contexto, sí, y cuál es el reto. Sí. Así pues, Carmen, has visto, tienes aquí unos alumnos aventajados, todos ellos, y nosotros también. Gracias. Muchas gracias a Carmen Guaita. Gracias, gracias. Mil gracias, Carmen, por donde tú quieras. Esta es tu casa, gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué bien que darse cuenta de lo que uno está haciendo bien y de lo que uno también está haciendo mal. Claro que es sí, muy importante. Pero, Dios, sí, pero sin castigarse. Sí, sin fustigarse con la idea, mucho más. Y esa es una de las cosas que más nos gustan en gestionando hijos. Aquí no venimos a decir nada de sobre cómo hay que hacer las cosas, sino que cada uno, esta idea de Alberto Soler me sirve, esta de Carmen Guaita me sirve, esta de Marina Marroquín me sirve, etcétera, ¿no? Así pues, ese es el propósito. Y otra de las cosas
que nos gusta muchísimo en Gestionando Hijos es reconocer a nuestros profesores, a nuestras profesoras y a nuestros profesores. Ya os lo han pedido antes, pero os pido, por favor. Sí, queremos verlo de nuevo. ¿Quiénes sois aquí, profesoras y profesores? Subid. Levantad manos, ahí. Y les vamos a dar un súper gran aplauso. Muchas gracias, profes. Pues sí, es importantísima y básica la labor. Muchísimas gracias, de verdad. Profesora, yo, además, quiero aportar algo más. Quiero hacer otra pregunta más. No solamente quedarnos con los profesores, sino queríamos saber también quiénes de los que hoy nos acompañan forman parte de la junta directiva de un AMPA de sus colegios. Uy, uno, dos, un ¿hay alguno más? Sí, sí, no, no, por ahí hay alguno mira, más. Aquí, aquí, que no veo. También, vale, también. Vale, vale. Ah, sí, sí, no, no, hay unos cuantos. No, y arriba sí, sí, también. Sí. También os vamos a pedir un aplauso para ellos, que es muchísimas algo así como gracias. El mayor voluntariado que hay en España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sin ustedes la relación familia-colegio sería completamente imposible. Muchísimas gracias, de verdad. Queremos deciros a los que formáis parte de una junta directiva de AMPA que si nos dejáis ahí vuestros datos, vamos a sortear entre algunos de vosotros 3 también licencias de la plataforma Gestionando Hijos. Están los formularios para rellenar vuestros datos en el stand de la Fundación SM. Muchísimas gracias, profes. Muchísimas gracias a la junta directiva de AMPA. Pues sí, gracias a todos porque entre todos, entre los profesores, entre las familias, pues formamos el mejor colegio del mundo. Eso intentamos conseguir. Efectivamente, todos queremos, madres, padres, familia y escuela, queremos tener el mejor colegio del mundo. Y os queremos contar una breve historia. Hace un año hicimos una investigación y preguntamos a 456, de forma aleatoria, y que representaran a todo el territorio español, directores y jefes de estudio de diferentes colegios públicos, concertados y privados, representando lo que es el conjunto de la población. Y queremos compartir con vosotros 6 datos. Creo que lo veis ahí. Ah, no. 8 de cada 10 profesionales de la educación les gustaría que las familias trabajasen más en equipo con los profesores. ¿Te suena de sentido común? ¿Os suena de sentido común? Bueno. Sí, ¿no? Vamos a ver otro dato. El 96% de los profesionales de la educación consultados opinan que cuando colegio y padres trabajan coordinados se consigue un mejor desarrollo de las competencias de los alumnos. ¿Os suena lógico? Normal. Sí, vale. El 95,8% de los educadores consideran que el papel de las empresas, atención jefes, es vital y jefas, es vital para la conciliación de la vida familiar y laboral en beneficio de la educación. ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente, dice. Bueno, y si alguien no está de acuerdo, que lo diga, por favor. Sí. El 80,8% de los educadores consideran que la educación en valores es responsabilidad tanto de madres y padres como del personal docente. También, ¿no? Y, por último, el 69,3% de los profesionales de la educación opinan que el interés de los padres en la educación de los hijos condiciona el resultado de los hijos en la vida escolar. Además, algo que también viene demostrado en el informe PISA. Sí. Todas cosas de sentido común, es en realidad el trabajo en equipo entre la escuela, justamente, entre las dos partes. La realidad. Y con todo eso, cogimos a 19 chavales y hicimos un experimento social, que vais a oír aquí el tráiler, que se llama El mejor colegio del mundo. A ver qué os parece. Vamos a verlo. El mejor colegio del mundo, toma uno. Que tuviese, en vez de escaleras, toboganes. Un parque de atracciones de agua. Camas elásticas, un sitio para hacer volteretas. Un zoom. Tener más tiempo libre. Un parque. Un jardín secreto. El mejor colegio del mundo tendría que tener un plato de cine. Tener tiendas de ropa y un salón de maquillaje. Sería como si no hubiese profe, ni profesora, ni nada, ni director. Podríamos hacer lo que queramos. Podría ponerme a hablar en el que sería el profesor ideal. Un profesor me tiene que dar confianza. No solo en tema de asignaturas, si tienes un problema personal, tener tú la confianza de poder hablar con ese profesor. Alguien que te enseñe, alguien que se divierta contigo. La educación es un conjunto de todas las personas. O sea, todo el mundo te puede aportar algo, te puede enseñar algo. Aparte de los profesores, pues también me han enseñado mis padres, mi hermana,
Pues aparte de mis padres, por ejemplo. ¿Mis padres? Porque me ayudan. Mis padres me han enseñado a ser más valiente, saber enfrentarme a las cosas, ser realista. Que al fin y al cabo es un modelo para ti. Me gustaría que todos los padres fuesen profesores de nuestra clase. Tú haces una gamberrada, de repente le suena con una alarma. Y dirán, anda, mira, pues mi hijo ha hecho esto. Lo hacen por nuestro bien. Me encanta que nuestros padres y los profesores se lleven bien. Para mí, creo que es importante para que se hablen y para que se digan, esto Noelia lo ha hecho mal, Mark, esto lo ha hecho mal. Eso también sería el del colegio ideal, ¿no? Que los padres se implicasen en el colegio, ¿no? Yo porque al fin y al cabo tienen mucho que ver y mi educación también va a depender de los dos, entonces. Me gusta que mis padres y los profesores se lleven bien porque si no, para mí se me acabó el cole. Los profesores te conocen en un aspecto diferente y los padres en otro. Entonces, yo creo que la mejor educación sería que hicieran un trabajo conjunto. Mi profe, mi papá y mi mamá. ¡El mejor colegio del mundo! Estos chavales son fantásticos, son fantásticos. Y además nos dicen, como nos decía antes Carmen Guaita, verdades como puños. Total, porque me ha encantado la cama elástica, me ha encantado, y me ha encantado también el que el profesor se divierta con el alumno. Fíjate qué razonamiento tan maduro, siendo un niño tan pequeño. Necesita a un profesor que se divierta con él. Y si mis padres y mis profesores no se llevan, para mí se me ha acabado el cole. Se me ha acabado el cole. Es fantástico. Qué contundencia. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, pues ya veis que nosotros creemos firmemente, hemos investigado, hemos creado una película y seguimos. Bueno, pues hemos creado ahora los premios Equipo Educativo. Y lo que queremos es conocer aquellas iniciativas que sucedan en la familia, en la empresa, en el colegio, cualquier iniciativa que fomenten precisamente eso, la colaboración entre familias y escuela, porque nos parece inteligente, porque nos parece necesario. Y hay cuatro categorías, ya lo veis ahí. Categorías colegio, centro educativo, AMPA, familias, alumnos, alumnas, empresa. Os animamos a que participéis vosotros o que, como ya sabéis, lo contagiéis amablemente a otros, ¿no? Pues sí, lo pueden hacer a través de esa página web que están viendo en pantalla, equipoeducativo.com/premios. Ahí podrán encontrar toda la información. Y precisamente, para hablarnos de cómo construir un verdadero equipo educativo, se encuentra con nosotros el director del Colegio Heidelberg Gran Canaria, Miguel Ángel Montenegro. Muy buenos días. Porque vamos también queremos escuchar la voz del cole. Y aquí el director, sí señor. Muchas gracias por venir. Queremos saber también todos los puntos de vista, entre ellos el director del colegio. Muy buenos días, Miguel Ángel. A ver, ¿qué nos cuentas? Te dejamos ahí. ¿Me dejas el...? Te dejamos lo que tú nos pidas, siempre y cuando podamos dártelo, ¿no? Buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Gracias por contar conmigo para ver la colaboración de las familias con los profesores en el colegio. Para nosotros es imprescindible. De hecho, se habla mucho de la educación en Finlandia, de la ratio, de los profesores bien preparados, y no se dice que mucho del éxito de la educación en Finlandia es la colaboración de las familias con los colegios. De hecho, quiero compartir con ustedes en 5 minutitos un par de palabras. La primera de ellas es Ubuntu, ¿vale? Es una filosofía sudafricana que engloba términos como lealtad y solidaridad, y en realidad se puede traducir como yo soy lo que nosotros somos. O, llevado a un colegio es lo que todos sus miembros son. Y miembros, me refiero, a ver, miembros me refiero a alumnos, profesores, familias e incluso espacios. Todo, porque la educación es compartida. Todos aprendemos, todos enseñamos. Aquí, por ejemplo, y todos nos tenemos que formar, como estamos ahora mismo aquí, o como en nuestros centros, esa foto la puse porque es en el colegio, estamos formándonos, ahí donde ven, hay profesores y hay padres que están disfrutando de la formación. Pero también es importante, junto, el primer maestro, sabemos que son los alumnos y sus iguales. El segundo maestro serían los adultos, profesores y padres, que tenemos que ir de la mano.
Y el tercer maestro, como así introdujo Loris Malaguchi, es el espacio. Como después dijo Winston Churchill, damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos dan forma a nosotros. Todo influye en la educación de nuestros hijos. La segunda palabra que quiero compartir es hygge. Hygge es un término danés que se utiliza mucho. Tenemos algo similar en Canarias, que es estar a gustito, cuando estamos a gustito. Pues cuando estamos a gustito, muchas veces lo pasamos por alto y muy rápido, y deberíamos de parar el tiempo y decir, qué a gusto estoy. Qué a gusto estoy disfrutando del juego con mis hijos, compartiendo con un compañero una formación. Paremos, ¿no? Que no vaya todo el mundo muy rápido, porque la vida ya va bastante rápido y no podemos disfrutar de ella. También, espérate, perdón, aquí. Les pido a ustedes, padres, profesores, que fomentemos entre todos la curiosidad de los niños. Les demos tiempo, porque como decía Carmen, ¿vale? Vamos a enseñarles a subir a la cama, a atarnos los cordones. El problema es que muchas veces después se lo hacemos o lo llevamos a la cama. Si nos podemos a pensar por qué lo hacemos, siempre está el tiempo. Vamos siempre con prisa. Claro, el niño tarda más tiempo, vamos a dárselo. Venga, se tiene que acostar ya, lo llevamos. Vamos a darles tiempo. Ellos necesitan tiempo para experimentar, para aburrirse, para ser curiosos. Y así van a ir fomentando. Tenemos que hacerlo conjuntamente. Si les damos todo hecho, si siempre son los mejores juguetes, todo el cuarto lleno de juguetes, no van a curiosear. Dejemos que se aburre, que busquen, que vayan al parque y en la tierra, como cuando nosotros jugábamos en la tierra y no teníamos nada con los boliches o con lo que fuera. Y, por supuesto, la confianza. Confianza. Yo siempre creo que los jóvenes de hoy en día son mucho mejor que nosotros. Simplemente necesitan que confiemos en ellos, que les dejemos. Una confianza con C mayúscula, C de casa y C de colegio, porque juntos, casa y colegio, podemos darle los conocimientos que ellos necesitan. Conocimientos que ahora van a venir no solo a través de contenidos, sino también con competencia. Así conjuntamente podemos darle cariño, podemos darle constancia, poderlo darles confianza para que alcancen las competencias. ¿Qué competencias? Pues las cuatro competencias del siglo XXI más importantes, que casualmente son comunicación, colaboración, espíritu crítico y creatividad. Y son ellas las que les van a separar de las máquinas para que se conviertan en ciudadanos activos y que devuelvan al mundo y lo conviertan en algo mejor. Yo, para acabar, simplemente quiero compartir una palabra más, que es la que más me gusta de todos, que es naje. Significa orgullo ajeno. Y en este mundo, que es muy fácil decir siento vergüenza ajena por uno, siento vergüenza ajena por otro y nos reímos, ¿por qué no nos paramos un momento y pensamos? Siento naje por ti, por ustedes, siento orgullo ajeno. Siento orgullo ajeno en este caso por gestionando hijos, por estar aquí formando a profesores y a padres en esta difícil tarea de criar a nuestros hijos. Así que muchas gracias y naje por todos ustedes. Gracias. 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 Muchísimas gracias, gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Qué maravilla. Qué maravilla, qué forma de despedirse. Siento naje por ustedes. Qué bien, qué maravilla. Orgullo ajeno. Lo que me dijiste, la última palabra es la que más me gusta. Y eso de C más C, confianza en casa y en la escuela y en el colegio. En el colegio, sí. Qué, pues me voy a quedar también con eso, con la C. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Bueno, te propongo, Leo, cambiar de tema. Vamos a hablar, por ejemplo, si te parece, del amor. O mejor dicho, de lo que no es amor. De lo que no es amor. Creo que de eso nos va a hablar nuestra próxima amiga y ponente y experta, y yo la admiro muchísimo, que se llama Marina Marroquín. Su ponencia además se llama así, Eso no es amor. Eso no es amor, pues sí. Pues fíjense que a Marina la han escuchado ya
más de 70.000 adolescentes en sus ponencias en toda España. Así que creo que hay que escucharla obligatoriamente. Atendamos a Marina Marroquín. Gracias por venir, Marina. Qué bien. Gracias, Marina. ¿Cómo suenan los besos aquí? O sea, como amplificados. Hola, buenos días. Voy por 80.000. Madre mía, qué rápido va. Hola, yo vengo a dar la parte igual más amarga de todos, que es, madre mía, cuando llegan a la adolescencia, los miedos que surgen. Posiblemente este sea el Gestionando Hijos más especial de todos. El que doy esta ponencia igual con mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque llevo 10 días en todas vuestras islas. He ido a todas, lo siento, no he podido ir a La Graciosa, pero os prometo que voy muy pronto, pero he ido a las otras 7 y he llegado en estos 10 días a 3.500 de vuestros adolescentes. Por lo que todos los ejemplos que voy a ir poniendo durante esta ponencia son de la adolescencia canaria, ¿vale? De todo lo que me han ido contando durante estos días, por lo que imaginaos la responsabilidad. Al final, nos hemos llevado un gran chasco generacional. O sea, ¿cómo puede seguir existiendo la violencia de género? ¿Cómo puede en la adolescencia repuntar la violencia sexual, incluso crear nuevas violencias sexuales que pensábamos impensables hace unos años? Claro, nos hemos llevado un gran chasco generacional porque pensábamos que era la nueva generación libre, democrática, que iban a desterrar el machismo, el racismo, la LGTBI-fobia, ¿no? ¿Y cómo? ¿Por generación espontánea? ¿Por mutación genética? Yo creo que cogimos unos valores y los dimos por hecho. Es más, los últimos años, todo lo relacionado con la educación en valores, incluso afectivo-sexual, hasta hace muy poco ya no entraba en debate. Eran cosas que dábamos por supuestas. ¿Qué pasa? Que estamos igual pagando el precio de eso. Una de cada tres adolescentes sufre violencia de género sexual. Es más, siento deciros que aún no he podido contabilizar todos los casos, porque después me llegan muchísimas historias por Instagram, pero llegó más de 100 casos contabilizados simplemente en estos últimos 10 días. Y lo que me encuentro, que creo que es gran parte por lo que se sigue produciendo, es el estereotipo que tienen, ¿no? Cuando yo llego a un aula y les digo, bueno, ¿cómo es vuestra persona ideal? ¿Cómo es la persona que os vuelve locos y locas? Yo vengo a daros una dosis de realidad que igual duele a veces, ¿vale? O sea, quiero decir, es que os dará el cerebro ¡ay! Pero al final creo que es importante conocer la realidad de la adolescencia para poder trabajar con ellos. ¿Cómo es su persona ideal? He obviado los más bestias para no pudriros el alma y corromperos el espíritu, ¿vale? Que sea alto, que huela bien, que sea guapo, que esté fuerte y que tenga los dientes bonitos. ¿Cómo se nota que no se llevan los brackets de hierro que se llevaban antes, eh? Que sea cariñoso, que sea inteligente, que sea divertido, que no sea empalagoso, no echéis miel a vuestros hijos y que tenga su punto de chulo, su punto de malote, su punto de... ¡ah! Ya sabéis. Rubia, ojos azules, que tenga tetas, más, se ve que dos no son suficientes, mínimo 3 o 4. Buen culo y buenas caderas, más o menos viaria, ¿vale? Que quepa, un avión aterrizando. Inteligente, graciosa, amable, guarra con el novio. Cariñosa y bajo tachado, no lo veis, pero lo digo yo que estaba ahí, ninfómana. Tetona, culona, delgada, guapa y depilada. Tranquila, los tumores se arreglaron, tenemos un sistema sanitario maravilloso. Ninfómana, lista, divertida, fiel y sumisa. Aquí se asustan cuando lo hago en teatro. Ayer estuve en el teatro de Agüimes con 700 adolescentes y vamos, aquí las risas. Gracioso, alto, ojos bonitos, labios carnosos, que esté bueno y que tenga el pelo bonito. Gracioso, cariñoso, pero sin ser cursi, divertido, detallista, fiel y sincero. Y bajo subrayado, porque les pareció súper importante, celoso. Claro, yo les dejo hacer el dibujo como quieran, pero luego salen a explicarlo. Y yo empiezo, me cambia la cara. Celoso, celoso, porque hostia lo queréis, celoso. Y digo, uff. Relájate, que eres una profesional, Marina. Le dije, venga, explicarme libremente ahora ya por qué lo queréis celoso. Sin presión. Y me dijeron, respuesta textual, vamos a ver, yo quiero un tío que si voy de listo y del brazo de otro, le pique, porque si no es que no le importa una mierda.
Claro, ¿cómo pueden tener ese estereotipo? Como digo, tengo miles de dibujos, cuando yo les muestro estos dibujos a los adolescentes, claro, las risas son generalizadas, pero cuando sale su misa y que se escucha un se nota. ¿Por qué? Es cierto que en esta última etapa las familias y la escuela habéis hecho el gran esfuerzo educativo para incluir la igualdad y la educación en las casas. O sea, habéis hecho un esfuerzo brutal por cambiar roles y paradigmas que en nuestra casa no existían, ¿no? A mí me hace mucha gracia, mi padre decía que él no era machista, que él era cómodo, le gustaba que le hicieran las cosas. Pues un filósofo, que destripó el machismo así en una frase. ¡Claro! Pero es que es cierto. Es que es muy cómodo que te hagan las cosas. Por suerte estamos en una nueva generación masculina que sí se está dando cuenta que para que tú tengas las cosas tan fáciles, una mujer al lado se la está complicando mucho. Pero hasta entonces es cierto que simplemente, bueno, yo si llegara a mi casa y tuviera todo arregladico, la comida hecha, todo fregado y me dieran un besico para dormir, mamá, un saludo, creo que está por ahí. Pero desde que me fui eso no pasa. Pero en la adolescencia, ¿qué poder tenéis las familias? ¿Qué poder del mensaje que le dais interiorizan vuestros hijos? Y como cuando eras pequeño te miraban y te decían, tienes razón, papá, eres el más listo del mundo. No, por desgracia educa la sociedad que estamos construyendo. Y educa los cuentos infantiles, educa las películas Disney, que ya, madre mía, parece, ¿no? Educa 50 sombras de Grey. Educa H. Cuando yo pongo A 3 metros sobre el cielo, el suspiro de la sala, ¡ay, madre mía, qué emocionante! Claro, porque Grey es el típico chulo, que parece un chulo, se comporta como un chulo y te trata como un chulo, pero crees que en el fondo es solo porque le ha pasado súper mal en la infancia y tiene que hacerse una coraza para protegerse de la sociedad. Y cuando se enamore de ti, y solo de ti, no de las otras que le tiran, solo de ti, vas a meterte en esa coraza con paciencia y cariño, vas a acabar curando esas heridas y va a acabar siendo dulce, cariñoso, tierno y divertido. Ya. El problema es que nunca entra en el catálogo de respuestas que si parece un chulo, se comporta como un chulo y te trata como un chulo, sorpresa, sorpresa, a lo mejor es un chulo. Pues no. Claro. Y si tienen traumas internos que curar de la infancia, que paguen una psicóloga, que eso es intrusismo laboral, ¿eh? Que aquí estamos todas o nos convalidan psicología o a puntito. Pero es cierto que al final construye y nos construye una autoestima diferente. Y lo ha descrito muy bien Alberto, el efecto Pigmalión. ¿Sabéis cómo construimos nuestra autoestima? Con las opiniones desde la infancia que los demás, a la gente que queremos mucho, tiene sobre nosotros. Y así construimos la infancia de nuestros hijos, ¿eh? Y mientras, como ha dicho un chico, es fuerte, ¿no? Es valiente, todas las características que le solemos decir a los niños de manera innata es intrínseca sobre su valor personal, sobre su personalidad, sobre su valía. Sin embargo, las que nos salen de manera por inercia a las niñas es ¡qué guapa! Sí, o sea, yo tengo una hija muy pequeña, está aquí en primera fila, 11 meses, y de repente digo ¡Dios, mi princesa! Y hago guerrera, campeona, luchadora, o sea... ¡Claro! Yo intento, pero lo primero que me sale es ¡qué bonita es! ¡Claro! No es justo, yo creo que si me hubiera salido fea la querría igual. Pero, ¿sabéis que el autoestima de las mujeres se construye de manera externa? Todo lo que valoramos de nosotras mismas es lo sinceras, lo empáticas que somos, lo buenas que somos con los demás, todo lo que nosotros ofrecemos al resto. ¿Cuál es el gran peligro de tener una autoestima externa? Que depende de lo que más opinen de nosotros. Y si el principal motor de nuestra autoestima puede ser nuestra pareja y es una mala persona, ¿qué? Y si utiliza esa autoestima para destruírtela, claro, tú estás poniendo en el poder de los demás tu percepción sobre ti misma. Yo creo que es uno de los principales problemas, ¿no? ¿Por qué caes en la violencia de género? No, toda mujer educada en el machismo está predispuesta a sufrir violencia de género. Primero, por esa autoestima externa y segundo, porque es incapaz de identificar las primeras señales del maltrato por el amor romántico que nos ha educado. Ahora lo explicaré. Como ha dicho, es que incluso la misma cualidad en un chico es una virtud y en una chica es un defecto.
Claro, yo, por ejemplo, pues ya me estáis viendo. Yo hablar, hablo mucho. Esparadrapo me pusieron una vez en la escuela, hablo mucho. Llegué todo traumatizado y le dije a mi madre, mamá, que me han puesto esparadrapo. Y hace, hostia, qué buena idea, zasca. hablaba mucho. Y era otra época, ahora no os atreváis. Pero claro, cuando yo podía hablar y convencer a la gente para jugar a esto, para lo otro, madre mía, el centro de la conversación. Marina, cállate que eres una marimandona. Claro, el problema es que son esas frasecitas que decimos sin querer, pero cuando nos llegan cosas negativas, ¿qué hacemos? Intentamos hacer menos esa conducta, hasta que al final acaba desapareciendo de nuestra personalidad. Pero es que ¿cómo vivimos el amor? Es que la adolescencia vive el amor de manera muy diferente. Yo creo que la gran baza, ¿no? Ahora mismo todas las buenas personas dicen, vamos a ver, esto de la igualdad es cuestión de justicia. Ya está, no hace falta que luchéis de esa manera, que parecemos rollo espartanas, y ya que está el 8M aquí cerca, no hace falta que os cabréis tanto, porque la igualdad ya está, es cuestión de justicia social. Claro, entonces, ¿por qué no hay manera de extirpar el machismo de la sociedad? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no damos ese paso, no? Ese avance último. Porque el machismo yo creo que hace dos cosas muy bien. La primera es que como es cultural es invisible y lo haces de manera inconsciente y lo reproduces de manera inconsciente sin darte cuenta. Y la segunda, que yo creo que es su gambaza, es que educa a chicos y a chicas tan separados, tan opuestos, que no se conocen entre ellos, se nutren del estereotipo, el estereotipo que nos marcan tanto de los chicos como de las chicas. Nos educan tan separados que imaginar qué bomba de relojería, chicas que suspiran cada vez que H o Grey sale en la imagen y yo les cuento esa película y suspiran de una manera abrumadora. Y chicos que consumen pornografía sádica y violaciones sistemáticas a partir de los 10 años. Ya, sé que duele mucho. A partir de los 10 años de manera esporádica y a partir de los 12 diaria. Yo llego a ellos, tercero o cuarto de la ESO, 14 o 15, y yo les he hecho una pregunta esta semana al final que es... ¿Cuántas bromas, chistes, ostras, cuántas tetas os entran por WhatsApp? O sea, ¿cuántas tetas veis en un dispositivo entre WhatsApp, no? La media ha sido de 150. Sí, además, ¿sabéis qué pasa? Que vivimos en una generación que no hay control parental que pare esto, porque no les hace falta meterse en ninguna web a buscar. ¿Sabéis cuál es? Os voy a romper un poco la vida. El principal acceso al pornografía es saber desde dónde lo utilizan. Desde Twitter. Claro, dices, hostia, yo uso Twitter, mi hijo tuviera Twitter, diría, ay, mira, me ha salido más espabilado que los que usan Instagram. Claro, es como crítico, es como una... Claro, porque tú en Twitter solo ves a lo que sigues. Pero en Twitter es solo toda una red de vídeos pornográficos que puedes seguir sin ninguna censura. Claro, tú no te asustas si tu hijo tiene Twitter instalado en el móvil. ¿Sabes qué pasa? Que les hemos dado toda una ventana de sobreinformación y no les hemos dado herramientas para poder gestionar eso. No hemos desarrollado una mentalidad crítica. No le hemos... No, yo creo que el problema de que estén aprendiendo el sexo a través de la pornografía pues es como aprender a conducir viendo The Fast and Furious. Claro, es que no funciona. Pero es cierto, y es cierto que es un problema que me encuentro. Ayer una chica me mandó un mensaje y me dijo, no me había dado cuenta de la cantidad de veces que me autoviolo con mi novio. Y yo, ¿te autoviolas? Claro, dije, sí, que como sé que si le digo que no, se va a enfadar, me va a insultar o va a dejar de hablarme, pues lo hago y ya está, que pase pronto, ¿qué más da? Claro, el problema es que si empiezan a ver ese tipo de pornografía agresiva a los 10 años, empiezan sus relaciones sexuales a los 13 y les decimos cómo poner un preservativo a un plátano a los 16, llegamos tarde y llegamos mal. Claro, porque esa inquietud estaba antes, pero antes lo que hacías pues era pues ver la Playboy cuando el kiosquero se daba un poco la vuelta o en el videoclub cuando alguien pasaba la cortinilla, a ver si veías un poco, ¿no? Pero es que ahora tienen toda la información y no podemos parar esto, pero sí podemos preparar, ¿no? Porque nos educan de manera tan diferente. A mí me encanta cómo educan en el amor a los hombres, me encanta. ¿Por qué? Porque en el amor a los hombres, corregirme, hombres de la sala, si me equivoco, es estar muy a gusto con una persona, quererlo, ser feliz, estar... Y si con el tiempo se estropea, hay muchas broncas y es que os acabáis odiando, pues se rompe y te quedas solo, vuelves a tener... Pues a nosotras nos dicen que si con el tiempo se estropea, se rompe y acaba... Pues que tenemos que luchar y esforzarnos mucho, mucho, mucho para que al final funcione y vuelva a ser como al principio.
Claro, con todos los riesgos que eso corre, porque al final, ¿cómo nos enseñan el amor? Aquí es donde veo, cuando yo pongo esta imagen, que es un anuncio de Dolce & Gabbana muy famoso, cuando yo pongo esta imagen, ostras, es que veo que nos han educado tan diferente, que ya a los 14, 15 años, cuando llego a ellos, la información que llega al cerebro es diferente. ¿Cómo interpretan la información es diferente? 80.000 adolescentes han pasado por esta aula, por este taller. Y cuando yo pongo esta imagen, las chicas me dicen, están abusando de ella, la están violando. Y los chicos me dicen, orgía. Claro, es que ya ha filtrado esa información. Claro, ¿hasta cuándo puede modular su cerebro para ver cosas tan dispares como orgía o violación? Nos suelen decir orgía o bucaque, pero bueno, no busquéis en Google si no sabéis lo que es. ¿Vale? Por favor. Pero es cierto que ellos sí lo saben, todos, ¿no? Claro, es que ¿cómo nos enseñan el amor? El que no tiene celos no está enamorado, el verdadero amor es el que nace a pesar de todos los defectos. Si amas, perdonas, porque el amar es perdonar, el amar es comprender, el amar es de buenas personas. Ostras, pero ¿cuántas veces nos paramos a decir que no se puede perdonar lo imperdonable? Que hay cosas que no se pueden perdonar por mucho que quieras a alguien, ¿no? Que no es de buenas personas perdonarlo todo sin ningún tipo de condiciones. La media naranja, el amor lo cura todo, quien bien te quiere te hará llorar. Es que el amor está ligado al sufrimiento, ¿no? Es que ¿cuántas veces, ¿no?, los que se pelean se desean, los polos opuestos se atraen, quien bien te quiere te hará llorar, el amor vale la pena? Que no, que el amor no vale la pena, que el amor solo vale la alegría. Pero es que todo el amor está ligado al drama, está ligado al sufrir. Claro, yo me lo creí. Yo sufrí violencia de género de los 15 a los 19 años. A mí me insultaron, me humillaron, me pegaron, me quemaron, me violaron, me estrangularon. Y yo volví una y otra y otra y otra vez. Yo no salí. A mí me sacó mi familia. Me encantaría deciros que era como soy aquí ahora, pero no. A mí me sacó mi familia, además en el último de los extremos, cuando literalmente mis hermanos me estaban buscando en descampados y hospitales por si estaba muerta. Pues yo me escapé a hablar con él. Me escapé a hablar con él porque aunque había llamado a toda mi familia, tíos, primas, abuela, diciendo que él se suicidaba, pero a mí me mataba antes y lo dejaba, yo de verdad intentaba hacerle razonar. Intentaba buscar humanidad, intentaba decirle que dejara de molestar a mi familia. Claro, imaginaos mi casa. Cuando yo llego llamando que me van a matar y yo desaparezco 5 horas. Mi madre, recuerdo que vivo en un campo de la Comunidad Valenciana, mi madre estaba entre los naranjos, ni siquiera estaba dentro de casa. Y cuando se acercó, hizo así, yo pensaba que para darme la hostia que me merecía en aquel momento, pero no, solo me tocó la cara. Y me dijo, no lo vas a dejar nunca. No puedo hacer nada, da igual, no lo ves, es que no lo ves que te está destrozando la vida. Y solo me dijo, mira, yo llevo 30 años casada con tu padre y no le he visto llorar nunca. Tú sabrás. Cuando entré a esa habitación, yo hasta el día de hoy tampoco he visto nunca a nadie llorar como ese día lo hizo mi padre. Y solo dijo, ¿no sabes lo duro que es saber que van a matar a tu hija y no puedes hacer nada? En ese momento me cayó una venda que dije, hasta aquí. Os prometo que ni por mí. Me había despojado de la autoestima, me había hecho, ya quería morirme, yo ya estaba muerta por dentro. Pero de repente miré a mi alrededor y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Mis hermanos buscándome, mi madre llorando fuera, mi padre llorando aquí. Yo tuve una suerte increíble. Yo tuve una familia que nunca se rindió. Las amigas se rinden, se cansan de llamar, se cansan de que no lo veas. La escuela al final dice, joder, si es que está todos los días en la puerta y no podemos hacer nada. Yo tuve la suerte de que tuve una familia que pese a que mentía por él, me escapaba de casa por él, lo elegía una y otra y otra y otra vez y parecía que siempre volvía y nunca iban a ganar ellos, nunca se rindieron. Nunca se rindieron porque es importante. Las familias tenéis el papel más duro y más desgarrador de todos. Dentro de esa relación, yo ahora puedo decirle a mi maltratador, en aquel momento era mi novio, la persona por la que lo daba todo, la persona por la que más amaba, yo era la próxima Romeo y Julieta. Claro, yo no, tenía una visión subjetiva, yo no veía que él me haría daño, yo no veía que él podía hacerme el daño que los demás tenían, el miedo que los demás tenían. Pero vosotros veis los toros desde la barrera. Vosotros veis que se está consumiendo, veis que está dejando de hablar con las amigas, veis que centra su vida y por más que se lo hacéis ver, yo decía a mi madre, ¿qué sabrás tú del amor si solo llevas 30 años casada con mi padre y soy muy felices? Claro, porque la adolescencia es así, ¿qué sabrás tú del amor? ¿No? Y es importante la detección precoz, sois las primeras personas que os vais a dar cuenta que vuestra hija ha cambiado, que ya no sonríe igual, que está pendiente del teléfono, que tiene que mandar fotos de todo, lo vais a detectar en los primeros meses. Claro, pero ¿qué hago si ella no se da cuenta? ¿Qué hago si no me hace caso? ¿Qué hago si no me cree? Si no lo ve.
¿no? Yo creo que la detección precoz es el gran trabajo que nos queda por hacer. Necesitamos reconocer una relación de maltrato en los primeros meses y no salir cuando ya tu vida corre peligro y las pesadillas y el miedo te acompañan gran parte de tu vida, ¿no? ¿Cómo saber si tu pareja te maltrata? En 12 sencillos pasos. Te hace sentir culpable constantemente de vuestros problemas. Se enfada si no estás continuamente preocupada y disponible para él. Ahora con el doble check azul del WhatsApp, enhorabuena a todos. Utiliza el chantaje emocional para conseguir su propósito. Te infravalora intentando convencerte de que sin él no serías nada. Te agrede verbal, física y sexualmente y luego se arrepiente prometiéndote que nunca lo volverá a hacer. Y llora y llora y rompes y vuelves. 6 horas se tiró una vez llorando a la puerta de mi casa, ¿eh? Le saqué agua y todo por si se deshidrataba. 6 horas a lágrima viva, eso es inhumano. Pero intenta estropearte todas las ocasiones especiales. A mí esta me encanta porque detectan muy bien lo que es un maltratador. Tienen que hacerlo, ¿sabes? Cumpleaños, nocheviejas, viajes de fin de curso. Pues alguna bronca se sacará de la manga para que al final acabes llorando. No te deja salir a hablar con tus amigos, te intenta alejar de ellos y de tu familia. No te deja realizar actividades que te gustan. Trata de obligarte a mantener relaciones sexuales y no te enfada, te chantajea. O sea, la violencia sexual que ahora está resurgiendo es brutal. ¿Por qué? Porque ellos no están aprendiendo a tener sexo. Ellos están aprendiendo a violar. Entonces hay cantidad de chicos que cuando termina el taller se me acercan y dicen, ostras, yo no me daba cuenta que insistir y enfadarme si no lo hacía era algo tan horrible. Es que en tu taller he visto a mi novia llorar y yo la quiero muchísimo. Yo no puedo hacerle sentir eso. Claro, el problema es que como no cojamos la educación afectivo-sexual por los cuernos y la adaptemos a lo que ellos necesitan, vamos a crear lo que ya estamos empezando a ver, una generación de violadores buenas personas. Sí, buenas personas, que no se ven, que no es el típico kinky que te coge con un puñal. No, es gente totalmente adaptada socialmente y normal, con amigos, y su madre dice, no puede ser que mi hijo haga eso. Claro, es muy importante atajar este problema. Te ridiculiza y humilla delante de los demás, te vigila y controla, te considera de su posesión y tiene celos de cualquiera que se acerque a hablarte. Claro, pero ¿cómo ayudo a mi hija si le pasa? ¿Sabéis qué pasa? Que esto solo se ataja con ayuda profesional. Porque lo que te pide a ti el cuerpo como familia, yo le quito el móvil, la entierro en casa y no queda más hasta que se le pase la tontería. Lo siento, pero así estáis dando unas estrategias y un poder al maltratador increíble. ¿Por qué? Porque el maltratador no es un violento que se le pueda ver venir, es un manipulador, un chantajista y un victimista profesional. Y si le dais la baza de tus padres no me conocen y ya están en mi contra porque no me entienden, porque no me dejan ni subir, porque no me dan ni la oportunidad de mostrarles lo que te quiero. ¡Hala! Ya está. Es muy horrible porque cuando vienen familias a mí para que les ayude, la primera frase que digo les duele mucho, que es aquí va a celebrar fiesta sorpresa hasta la bisabuela. ¿Por qué? Porque él tiene que estropear todos los momentos especiales. Entonces, si tú haces muchos momentos especiales y divertidos, él los va a romper. Y entonces tu hija va a ver que tu felicidad no se la rompes tú porque no la dejas enamorarse, sino él siempre está estropeando cuando ya se lo está pasando bien. Y os aseguro que no hay una frase mágica, lo siento, que podáis decir, pero sí, a lo mejor esa relación de manera natural hubiera roto a los 3 años, consigáis que en 6 meses pueda romperla. Aumentar al máximo el apoyo social, lúdico y divertido. O sea, frases como, me has decepcionado, yo no te he educado para esto. Mira, de todas las chicas que me han contado su historia durante esta semana, todas menos una tienen algo en común. No se la habían contado a la familia. ¿Sabéis por qué? No es porque os tuvieran miedo, no es porque no confiaran, es porque le daba miedo decepcionaros. Le daba miedo decepcionaros. O sea, claro, necesitamos entablar esa confianza y necesitamos permitir que nuestros hijos se equivoquen. Que se equivoquen y que no va a pasar nada y que va a volver a ser feliz luego. Facilitar que pueda contar lo difícil de la situación, facilitar que acuda a profesionales para minimizar las secuelas, intentar sin imponer que no mantenga relación con el agresor. ¿Cómo? Haciendo muchísimas actividades y pasarlo muy bien. Aunque tengáis que recurrir a chistes malos de Google, no pasa nada. Lo de jugar a las películas suele funcionar muy bien, ¿eh? Intentar maximizar el ocio, tranquilizar en todo momento, recalcar en todo momento su valentía por el paso que está pasando. Es muy importante decir que es muy valiente darse cuenta de que la persona a la que quieres y por la que has dado todo te está haciendo daño. Porque más tonta y más vulnerable que te sientes tú, te aseguro que no se siente nadie. Aumentar los tiempos familiares pero divertidos. ¿Qué no hacer? Dar la impresión de que no la escucháis. Hay veces que no os va a venir y nos va a contar, mamá me está maltratando. No, va a empezar a tirar bengalas en lo más pequeño, ¿no? Yo me acuerdo que lo primero que dije a mi familia fue,
Es que nos hemos cabreado porque yo quería ver lo factual y él por Rambo, una mierda de esas. Y claro, la respuesta fue, Marina, no seas marimandona, cada vez que elija uno ya está. Vosotros no vais a ver ni un 5% de lo que pasa en esa relación. Vosotros posiblemente nunca veáis violencia explícita, pero sí vais a ver que llora, que hay broncas, que dejáis, no, que deja de hablarse unos días. Quitarle importancia a lo que os cuente, juzgarla o recriminarla no haber salido antes, agobiarla preguntándole muchos detalles, decirle que ella se la ha buscado, que todos habéis avisado. Mira, cada vez que rompe y vuelve, entiendo que el dolor es abrumador. O sea, y parecía que lo hemos conseguido y otra vez hacia él. Os aseguro que cada vez que rompe y vuelve, os aseguro que aunque vuelva está más cerca de la salida. Porque ella se ha revelado, ella no ha permitido determinadas conductas y se ha enfadado, ha roto y ha huido. Aunque después la dependencia emocional la haya hecho volver, cada vez va a estar más cerca de la salida. Culparla de aguantar la relación, presionarla con no ayudarle si no acaba la relación, ¿por qué? Porque es mentira. Es mentira, vais a estar ahí. O sea, es importante que os cuente cada una de las broncas. ¿Por qué? Porque si en el momento que deja de contarla, está vendida. En el momento que no va a pediros ayuda y no rompe, porque no os enteréis que ha roto, está atrapada. Hablar mal de su pareja, aunque ella no lo haga, y eso sé que cuesta, pero es que si vuelve va a tener argumentos, se lo va a contar todo por la sinceridad que el amor envuelve. Dejar de ayudarla o hablar con su maltratador. Y muy importante, que la violencia de género no se va a atajar en la adolescencia. Necesitamos coeducar en igualdad desde las primeras etapas, ¿no? Está toda en la mañana llena de Cs, pero es que esa letra da palabras maravillosas. Es muy importante educar en las tres Cs. Comprensión, comunicación y confianza. Tiene que tener confianza para hablar de todo con vosotros y pensar que os está decepcionando o os está haciendo daño. A mí me encanta terminar con esta frase porque el amor no vale la pena, solo vale la alegría. Y si no, es que no es amor. Muchísimas gracias. Mira, hoy lo voy a hacer pasar vergüenza, hoy lo voy a hacer pasar vergüenza. Tengo que decir algo porque nunca lo hago. Yo hice todo lo que no hay que hacer, yo soy el ejemplo a no seguir. Y en mi familia ese nombre nunca, me ayudaron muchísimo y nunca se ha vuelto a pronunciar para que no sea como Beetlejuice, que no aparezca y estas cosas. Y es de las poquitas veces que mi madre está entre el público viendo esta ponencia, así que muchas gracias, mamá. ¿Dónde está? ¿Cómo va a decir? Ah, ya lo sé. Decía, ¿no yo? Decía Marina, no llores. No llores, Leo, no llores a tantas personas que están ahora mismo con el labio compungido. Me quedo con la esperanza de que estamos a tiempo, los padres que todavía tenemos a niños que poco levantan espacio del suelo, de preparar para un futuro. Pero también es verdad que impresiona y da miedo, da mucho miedo, la adolescencia. Sí, es cierto. Da mucho miedo. Es cierto, da mucho miedo, pero al final es establecer esa confianza siempre. Da mucho miedo porque ya no soy su referente, ¿no? Su referente es el youtuber, el cantante, y entonces eso entra en pánico dependiendo a quién siga. Pero de verdad que la adolescencia es esa etapa de gilipollez transitoria. Pero todo lo que habéis construido desde pequeños, esos valores de igualdad, de respeto, en 3-4 años volverán y harán una persona maravillosa de vuestros hijos. Muchísimas gracias, Marina. Nos has emocionado una vez más. Gracias por venir aquí a Gestionando Hijos. Te mandamos otro gran aplauso y también para tu mami, para tu madre. Gracias, gracias. Una mañana cargada de mucha educación, sí, de mucho aprendizaje. Y de muchas emociones. Está todo como muy concentrado, Leo. Sí. ¿Está bien? No es el coronavirus. Ese es el contagio que se hablaba al principio, digo, el contagio positivo. La bueno, ilusión ¿no? también sí, fluye sí. a través de lágrimas, sí, sí. sí, señor. Os vamos a contar algo.
Normalmente, en los Gestionando Hijos nos acompaña Javier Palop, que es el director general de la Fundación SM, y siempre nos manda un mensaje precioso, pero esta ocasión no ha podido venir por problemas familiares y también combinados con alguno profesional, ¿no? Él habla también de CES, en este caso de 5Cs, y le hemos pedido que nos grabara el mensaje especialmente para vosotros. Es un mensaje de 7 minutos, lo tenemos en vídeo, y esperamos que os guste. Y después os vamos a contar alguna cosita nada más antes de ir al descanso. A ver qué os parece. Muy buenos días, Leo Farache. Buenos días, amigos de Gestionando Hijos. Un saludo muy cariñoso. Hoy no puedo estar en directo con vosotros, qué penita, con lo que me hubiera gustado estar en Las Palmas con todos ustedes. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy, a todos esos esforzados educadores, padres y madres, también maestros que entiendo que nos acompañarán hoy. Mi enhorabuena por estar hoy aquí con nosotros. La jornada no les va a defraudar, estoy muy seguro. Lo hemos preparado con muchísimo cariño y estoy muy contento de poderles acompañar, aunque sea a través de las pantallas. Les deseo que disfruten mucho de este día, pero yo también quiero dejarles mi mensaje antes de empezar la jornada. Y es que para nosotros, para la Fundación SM, que estamos trabajando por 10 países en Iberoamérica, que vamos recorriendo un poco el mundo buscando las necesidades educativas más acuciantes, nos damos cuenta que la preocupación por la educación está en todas partes, es una constante. Por eso quiero transmitirles mi preocupación y quiero transmitirles también mi interés y mi ilusión por esta jornada que hoy vamos a vivir. Porque la educación es algo que se ha convertido en un proyecto mundial. Hace 2 semanas estaba en París en una reunión de la Dirección General de la UNESCO de Educación y pude escuchar a líderes del mundo cómo hay una convicción de que solo la educación puede cambiar nuestra sociedad y solo la educación puede garantizar el futuro de nuestra humanidad. Pero la educación no la hacen las organizaciones internacionales, la organización la hacemos todos, cada uno de vosotros, yo y todos los que estamos acá. La educación la hacemos desde lo que empieza en casa, en la familia. Por eso creo que es muy importante compartir estas ideas. Educamos a lo largo de toda la vida, educamos en toda edad. Por eso no hay mejores edades o peores edades. Es verdad que nos esforzamos mucho como padres cuando educamos en la primera infancia, pero qué importante es acompañar a nuestros jóvenes hasta la adolescencia y también en su primera juventud. Yo creo que todos somos conscientes de que aprendemos a lo largo de toda la vida, incluso los adultos. También que educamos y aprendemos juntos, es decir, es inseparable la vocación y el compromiso de educar. No podemos compartimentar los espacios y los lugares de aprendizaje de nuestros niños y niñas. A lo largo de toda la vida, en todos los ámbitos, nuestros niños aprenden lo que ven, lo que escuchan, lo que tocan, lo que sienten. Por eso yo estoy convencido y quiero compartir con todos vosotros, con todos ustedes, educar requiere mucha humildad. A veces escuchamos a personas que hablan de educación desde una cierta distancia afectiva, pero educar es el esfuerzo de cada día, es el esfuerzo de estar desde por la mañana hasta por la noche con nuestros hijos, con nuestros alumnos también, los que sois maestros. Qué importante es la humildad para educar y para seguir aprendiendo en todo esto que llamamos educación. Bien, yo quiero transmitiros también lo que llamo los ingredientes que no pueden faltar en educación, le llamo las 5 Cs de la educación. En la mañana de hoy van a escuchar muchas de estas Cs mucho más ampliadas, contadas por verdaderos expertos, grandes amigos de Gestionando Hijos. Vais a escuchar mensajes que os van a servir para la experiencia y que parten de la experiencia. Pero yo quiero dejaros los 5 ingredientes básicos, como en el mejor de los guisos, hay unos cuantos ingredientes que son muy importantes. Y en educación yo quiero daros las 5 Cs que para mí son clave en la educación. La primera C es la confianza básica, la confianza desde el nacimiento o incluso antes del nacimiento. Esas madres que llevan a su niño, a su criatura en su vientre y que generan en él paz, serenidad, a pesar de que tengan preocupaciones, a pesar de que tengan inquietudes, ¿no? Pero la confianza también se transmite a través del tacto, la confianza es contacto, pero la confianza también es contención.
La confianza construye la autoestima de la persona y, en definitiva, la confianza es el hormigón y la estructura interior de cada persona. Por eso creo que es muy importante que nos sintamos, al ser educadores, personas con confianza y que generan confianza. La segunda C es el compromiso. Sin él no podemos avanzar. El compromiso con los propios, con los más cercanos, pero también el compromiso con el mundo. Educamos para la responsabilidad, educamos para dar respuestas en cada momento de la vida. Por eso, el compromiso de todos vosotros, esta mañana dedicada de sábado a estar en el evento de Gestionando Hijos, es un ejemplo enorme de compromiso y desde aquí os muestro mi gratitud y mi admiración. La tercera C es el corazón. El corazón que construye los vínculos y construye lo esencial, que es aquello que está en el interior de cada persona. A veces vivimos en una sociedad donde el postureo y la imagen exterior parece que es lo más importante. Pero si no tenemos corazón, no podemos crecer como personas y no podemos ayudar a crecer a otros. Por eso el corazón genera entusiasmo en nuestros niños y niñas y también contagia la generosidad. En definitiva, el corazón nos enseña que cuanto más damos, más tenemos. La siguiente C, la cuarta, es el cuidado. El cuidado como paradigma ético. Es el autocuidado del cuerpo, el autocuidado de la mente, el autocuidado del espíritu. Es el cuidado del otro más cercano, pero también el cuidado del que está alejado, aunque no lo conozca. Y significa también estar cerca de los que sufren, cerca de los que están pasando malos momentos. Nuestra sociedad hoy vive muchas circunstancias, muchas personas por motivos de guerras, por motivos climatológicos, por motivos de economía, están en situación de migración o de refugio. Si no somos capaces de cuidar también a esos alejados, vamos a tener muchos problemas para convivir en el futuro como humanidad. Por eso también el cuidado del planeta y el cuidado del entorno se convierte en un elemento esencial. Y por último, y el quinto, la quinta C, el quinto ingrediente que es no menos importante, es la cooperación. Porque, fijaos bien, no educamos a nuestros hijos uno a uno, educamos a nuestros hijos en comunidad, en tribu. Juntos educamos porque juntos también aprendemos a convivir. En definitiva, la educación en grupo genera sentido de comunidad, genera sentido de pertenencia. La educación en grupo, esa comunidad educativa, construye la percepción de diversidad que es necesaria en la humanidad, que es necesaria en cada niño, niña y joven, para que podamos construir una humanidad que tenga futuro, una humanidad que pueda convivir con paz, con justicia, con solidaridad. En definitiva, la cooperación construye la ciudadanía global, eso que queremos llegar a ser y que queremos que nuestros hijos puedan llegar a ser. Bien, con estos cinco ingredientes que repasamos, confianza, compromiso, corazón, cuidado y cooperación, os dejo en esta mañana fantástica de sábado 7 de marzo en Las Palmas. Disfrutad muchísimo, yo estoy en la otra punta de España, pero me uno a vosotros. Gracias, Leo, y buena jornada. Hasta pronto. Gracias. No sé si se lo han dicho a ustedes antes, pero son ustedes un público maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias. Pues nos quedamos también con esas cinco Cs, nos las quedamos ahí sí. en mente. Antes de irnos al desayuno, que espero que disfruten y tengamos la oportunidad de conversar, de charlar, contarles alguna cosa, recuerden que tienen la oportunidad de participar y dejarnos como regalo alguna frase diciéndoles cómo es tu mejor aventura, cómo es su mejor aventura, a través de esta hoja del código BIDI y van a poder participar en el sorteo de unos libros del barco de vapor de SM. También tendrán la oportunidad de comprar los libros de nuestros ponentes, después conversar con ellos, que se los firmen. Y que los podrán firmar al final del evento. Pero, Leo, también vamos a poder encontrar tu libro. Ah, mi libro también. Mi libro, que no dices nada. Que es el arte de comunicar. Bueno, decirles que ojalá que esta primera parte de Gestionando Hijos haya habido algunas ideas, alguna idea que les haya sido utilidad. Les agradecemos tanto cariño y nos vemos en 33 minutos. ¿Les parece bien? ¡Hasta ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!